Egunon guztioi, ongi etorri bero-beroa, eman nahi dizuet, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antolaketako Departamentuaren izenean, eta jakina, eskerrak ematen dizkitzuet gainera, gurekin bat egiteko tartetxo hau aurkitu duzuelako, pandemiaren ingurumarian jarraitzen dugun honetan oraindik oso urriak dira, elkar ikusteko aukera eskaintzen diguten hitzorduak gaur Ficoba zentro honetan zuek ikustea eta streamingen bitartez gurekin bat egin duzuen guztiok sentitzeak aparteko poza ematen digu eskerrik asko. Gracias, decía, en nombre del Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que hoy nos ofrece esta oportunidad de compartir espacio, conocimientos y reflexiones en torno al uso de la bicicleta en el modelo de movilidad sostenible que el territorio quiere impulsar. La manera en la que un territorio se organiza en todos los sentidos habla de valores, habla de metas y habla de compromisos. Y el compromiso de este departamento en cuanto a su esquema de movilidad apunta hacia una visión de Guipúzcoa conectada y sostenible, a la medida de las necesidades de la ciudadanía y no de forma pasiva, sino activamente promocionando los medios que simultáneamente facilitan la movilidad para la vida y aportan soluciones que garantizan la cohesión y el acceso en igualdad a todas las oportunidades. La pandemia, en la que todavía estamos inmersos, inmersas, ha generado un boom ciclista por diferentes razones. Y ha ocurrido aquí y está ocurriendo en todo el mundo. Cada vez es mayor el nivel de conciencia que tenemos sobre nuestras acciones y, por supuesto, también sobre las ventajas de vivir y de movernos en consonancia con la creciente preocupación sobre nuestra salud y sobre la salud del propio planeta. Honen guztiaren inguruan jardungo dugu gaur departamentuak lehen aldiz antolatu duen jardunaldi honetan, deitu duen jardunaldi honetan, Gipuzkoa berdeago, osasungarriagoa eta bizikletaz biziagoa. Berehala ekingo diogu, sakonduko dugu mamian eta hasteko hitza eman nahi diot Irungo alkatea den Jose Antonio Santano jaunari. Egunon denoi, diputatu Andrea, laguna gurgarriok, egunon eta ongi etorri Ficobara, ongi etorri Irunera. Ezer baino honen eskerrak eman nahi dizkizut, Rafaela, Irun aukeratu duzuelako, egun honetako lehen pedalei aurre egiteko. Bizikleta gero eta gehiago erabiltzen da, gure herri eta hirietan, eta planetaren osasunagatik eta gure bizitzaren kalitateagatik haren erabilera bultzatu behar dugu. Nahi dut jakitea Euskadin aspalditik ari garela lanean mugikortasun iraunkorra bultzatzeko, oso ondo jabetzen baikara, egungo eta etorkizuneko hirien bizi kalitatean izango duen protagonismoaz. Eta inspirazio iturria da, zuk zuzentzen duzun Gipuzkoako Diputazioko zail batek udalerriekin hain lerrokatuta izatea bere apustuan. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Ficoba, bienvenidos a Irún, diputada, en fin, amigos, alcaldes, alcaldesas, cargos públicos. Gracias en primer lugar, como te decía también Euskera, por elegir Irún y nuestro recinto ferial para estas primeras pedaladas, ¿no? Que no pasos de esta jornada, Gipuzko en bici, que yo estoy seguro que se inaugura hoy, pero que celebrará otras muchas ediciones. Gracias también al resto de ponentes y asistentes presenciales y también a los que nos siguen desde las redes. Bienvenidos a Ficoba. Decía que auguro mucho éxito a una cita que habla en Gipuzkoa de la bicicleta, porque este medio de transporte tan sencillo y tradicional, que después de haber sido en su época una revolución para la movilidad, quedó relegado por el protagonismo del coche, este medio de transporte está viviendo un nuevo tiempo, está reviviendo. La bici está presente en nuestras calles y en nuestras carreteras y lo que hace unos años era seguramente para muchos un vehículo, una herramienta para el ocio o para el deporte,
tenemos siempre nuestras carreteras llenas de ciclistas, ciclismo y Euskadi son sinónimo, ¿verdad? Pero hoy se ha convertido en un vehículo diario, un vehículo para el uso, para acudir al trabajo, para realizar nuestra vida diaria de una manera cómoda, segura y sostenible. Hay ciudades en toda Europa que están viviendo una verdadera revolución ciclista. Y si atendemos a las necesidades de nuestro planeta, me temo que de una u otra manera todos deberíamos apuntarnos a esta moda. En Irún, permítame que hable un poco de mi libro también, ¿no? En Irún hace ya 10 años que apostamos por la velocidad 30, primero en las calles más céntricas, luego en toda la ciudad, porque creemos que en una ciudad 30 todos los vehículos pueden compartir con seguridad la calzada y creo que ese es el objetivo, ¿no?, que debemos obtener. Hacer una ciudad de convivencia para que sea seguro moverse en ella independientemente de cómo lo hagamos. Y este dato de la seguridad tiene su importancia. En estos 10 años hemos reducido el número de accidentes a la mitad y ese es un dato objetivo y, por tanto, también los accidentes más graves, ¿no? Pero bien, además de esos 30 kilómetros hora que ayudan a que las bicis circulen por las calzadas de una manera más segura, en Irún tenemos hoy más de 15 kilómetros de carriles bici, todavía son pocos. Tenemos proyectados 8 más y una red que conecta los barrios y las infraestructuras más importantes de la ciudad. Tenemos en marcha un segundo plan de movilidad urbana sostenible que entre sus retos tiene que abordar precisamente una integración más fuerte, digamos más valiente de la bicicleta, ¿por qué no reconocerlo?, más valiente de la bicicleta en la ciudad y en el día a día. Estoy seguro de que a lo largo de la mañana vamos a tener oportunidad de aprender y debatir mucho sobre este tema, ¿no? Quiero también indicaros que Irún forma parte de la red de Erbidea, ¿no?, importante, el proyecto de cooperación transfronteriza entre Euskadi, Navarra y los Pirineos Atlánticos para fomentar la movilidad en bicicleta, porque la bicicleta también ayuda a superar fronteras y a superar barreras. Bien, no quiero despedirme sin recordar que aquí en Ficova también los gestores de esta instalación hemos tenido clara la apuesta por la bicicleta y en el año 2019 se incorporaron unas bicicletas eléctricas desarrolladas además por una empresa innovadora de Irún, todo queda en casa, ¿no?, las tenemos abajo. La empresa se llama Inventia Energía y desde luego ha conseguido un novedoso motor para las bicis eléctricas, no todos son iguales, ¿eh? Esas bicis están disponibles. Esto es un mensaje también a los ponentes y a los participantes presenciales de la jornada. Están disponibles para todos los usuarios de Ficova, para que puedan ir pedaleando al centro. El tiempo no sé si va a acompañar porque veo que el día se ha torcido un poco. Pero en todo caso es una oportunidad, una gran oportunidad. De alguna manera les he hecho el plan ya para después de la jornada. Mil esker, muchas gracias. Eskerrik asko, alkatea. Bueno, euriarena ere ez da sobera raro izaten gurean, hortan ere, bueno, ba hortxe dago, eta dagoenarekin moldatzea ere ez da gauza makala. Geroko plana egina uzten du beraz, Irungo alkateak, baino gatozen oraingora. Suele decirse que la estrategia es hija de la visión, por lo tanto, la primera pregunta debería ser, ¿qué Gipuzkoa queremos? Sobre esta pregunta, en la que todas las voces tienen un quehacer y tienen su aportación, tienen su impronta, vamos a trabajar durante toda la mañana. Y para comenzar sobre esta misma pregunta, va a intervenir seguidamente Rafaela Romero, diputada de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Rafaela. Bueno, ikusten duzue, autana ere garbitu beharra dagoela, aldiro, aldiro. Bueno, hortan ya oituta gaude. Ezkaitu la mascarilla, la distancia, todas estas cosas. La desvicia. Cada vez es mayor. Un segundo, ¿eh? Egunon guztioi, eskerrik asko, bai Ficoban zaudeten hoi, bai streaming bidez jarraitzen gaitu zuen hoi. Bizikletaren nazioarteko egunarekin bat egiten duten Gipuzkoan bizi, Gipuzkoa bizikletaz, lehen jardunaldietara. Aldizkako itzordu bihurtu nahi dugu hau. Urrengo edizioan, ziurretik tokiz aldatuko da. Izan ere, Gipuzkoako foru aldunditik lortu nahi dugu topagune bat. Non bizikleta mugikortasunak aurrera egiteko jarduerak eta interesa dugun eragile guztientzat elkartzeko. Bizikleta gure lurraldeko bazter guztietara eraman nahi baitugu.
Quisiera también trasladar al alcalde José Antonio Santano y a la ciudadanía de Irún y a sus representantes políticos mi agradecimiento por esta acogida. Un agradecimiento que es doble, por la complicidad en el arranque de estas primeras jornadas por una Guipúzcoa en bici y porque, siguiendo el dicho de que por sus hechos los conoceréis, Irún es sin duda ciudad aliada y referente de esa nueva Guipúzcoa conectada y sostenible, por la que trabajamos cada día desde el Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio, con el objetivo de defender e implementar principios y acciones políticas y estrategias para un territorio y un país más igualitario, más cohesionado, accesible, verde e inclusivo. Y ahora, si me lo permiten, me gustaría entrar en materia ya con algunas reflexiones en torno a estas cuestiones. Las nuevas reglas de la movilidad, ¿cuáles son las que queremos? Pues la queremos, desde luego, más igualitaria, inclusiva, verde y democrática. Eso de sostenibilidad, pero en todas sus dimensiones. También consideramos que hay una necesidad de una cogobernanza real con una visión integral de la movilidad. Y, en tercer lugar, en torno a la situación de Guipúzcoa y a la Guipúzcoa que queremos, tenemos que hacer también una reflexión que acabaré además con ella. Si miramos hacia atrás, vemos que pese al crecimiento imparable del automóvil desde la década de los 60, la bicicleta sigue siendo el vehículo más vendido en el mundo y que en realidad es el modo de transporte individual más utilizado por la mayoría de la población mundial. Eso debería decirnos algo, ¿verdad? A partir de la crisis del petróleo de los 70, la bicicleta experimentó un importante auge en los países más ricos como respuesta fundamental a las señales que ya se venían acumulando acerca de la crisis medioambiental, de la que la motorización de la movilidad es una de las principales responsables. Adicionalmente, la bicicleta se ha revelado como un medio de transporte social y económicamente eficaz que contribuye y mejora de forma sustancial los estándares de habitabilidad de ciudades y territorios. Y como he sabido en el último año y medio, porque todos y todas nos hemos enterado, la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha supuesto un nuevo impulso a la movilidad ciclista y peatonal en los pueblos y ciudades de todo el mundo. Es, por tanto, un momento óptimo, entiendo, para la reflexión sobre el incuestionable reposicionamiento de la movilidad ciclista dentro de los ejes de movilidad sostenible que defendemos, porque ni la bicicleta es una moda, ni su crecimiento responde a episodios o causas coyunturales. Muy al contrario, la movilidad ciclista es una solución para los esquemas de movilidad que debe formar parte de su diseño estructural, con el consiguiente cambio de enfoques y visiones en la gestión de las políticas públicas en torno a la movilidad. Nos toca en Guipúzcoa y en Euskadi también analizar desde una perspectiva multidisciplinar y, en nuestro caso, de competencia multinivel, los usos y prácticas relativas a la movilidad sostenible en general y al ciclismo utilitario como medio de transporte cotidiano en particular, de cara a gestionar con eficiencia y eficacia todas las políticas públicas de movilidad y, lo más importante, los recursos públicos destinados a sustentar dichas políticas. Estas jornadas nos parecen una excelente oportunidad para hacer una fotografía panorámica de las visiones de personas expertas, junto con agentes sociales e institucionales del territorio, así como para hacer una lectura más profunda y una reflexión general que creo excede al ámbito de Guipúzcoa sobre el futuro de la bici. Necesitamos analizar los factores sociales que condicionan el reposicionamiento de las políticas de movilidad ciclista utilitaria y entender por qué, pese a ese reposicionamiento y haber hecho políticas de fomento hasta la fecha generalmente centradas en la creación de infraestructura, el por qué la bicicleta ocupa aún una posición marginal en la planificación de la movilidad. Permítanme, en los minutos que tengo, lo que entiendo humildemente pueden ser esos factores que no ayudan a acabar con esa marginalidad del ciclismo utilitario en los esquemas de movilidad de áreas urbanas, metropolitanas y otros ámbitos territoriales, como puede ser nuestro territorio Guipúzcoa. Uno de ellos es que ese reposicionamiento social de la movilidad ciclista no se ha dado con la misma fuerza en los esquemas de planeamiento
integral de la movilidad y en el planeamiento urbano. La falta de este reflejo del reposicionamiento social del ciclismo utilitario evidencia algunas carencias que se producen en nuestro territorio y en nuestro país en las políticas de concienciación social para incidir en los comportamientos de la ciudadanía en los usos del transporte y así lograr mayores éxitos en los hábitos de movilidad y también con las repercusiones de financiación evidentes que este reposicionamiento estructural tendría. Además de lo anterior, la falta de instrumentos normativos intermedios entre los planes y estrategias de movilidad que se diseñan a nivel nacional y estatal y los programas operativos de los ayuntamientos, y en nuestro caso los territoriales, es también, creo, una causa desencadenante de esa marginalidad. Los planes de movilidad sostenible de carácter supralocal, sin esos instrumentos intermedios normativos, terminan siendo en la práctica una mera recopilación de objetivos y acciones de cada área de gobierno y de cada gobierno, en función de las competencias, generalmente, sin unas metas y objetivos precisos compartidos de cara a la reestructuración de la estructura de movilidad. Por último, creo que debería analizarse también como factor de esa marginalidad la falta de planes de movilidad sostenible integrales que incorporen la movilidad ciclista utilitaria y reflexionar sobre si estos planes integrales deben ser condición necesaria para el acceso a los recursos públicos a la hora de acometer inversiones. Porque a lo mejor el papel de las instituciones en torno a la movilidad sostenible y en particular a la movilidad ciclista utilitaria debe afrontar otros retos, ordenar con eficacia toda la legislación del planeamiento del transporte, estableciendo además órganos de colaboración entre los diferentes órganos de competencia multinivel. De otro modo, nos encontraremos con acciones también en ese reposicionamiento de la bici como transporte cotidiano que serán aisladas y no tendrán, desgraciadamente, el resultado perseguido. Esto significa que es el momento de vincular la movilidad en bicicleta con la Estrategia General de Movilidad y posibilitar una cogobernanza real más efectiva, con una visión integral de la movilidad. Solo así creo que será posible el desarrollo de acciones públicas complementarias y eficaces que refuercen, por un lado, el transporte público, el no motorizado, como la bicicleta también, y apoyando la eficiencia de otras políticas públicas destinadas a restringir y controlar el uso del automóvil privado, perdón, y otros motorizados. En ese objetivo de trazar una nueva visión para vincular la movilidad en bicicleta con la Estrategia General de Movilidad en los distintos ámbitos de decisión, será necesaria una gestión multinivel de las políticas de movilidad, una cogobernanza, vuelvo a decir, real para afrontar el reto de reposicionar la movilidad ciclista en el esquema general de movilidad de Guipúzcoa y también de Euskadi. ¿Y qué ingredientes creo debe tener esa mirada? Esa visión nueva. Creemos que una nueva visión tiene que atender a valores de equidad social, sostenibilidad medioambiental y competitividad. Porque la transición hacia una nueva movilidad más sostenible solo es viable si es justa socialmente, conforme a las exigencias de la normativa europea. Si vamos a construir, que sea la dirección del mundo que queremos y no en la dirección contraria. Hablamos de una visión que integre y coordine las políticas públicas de movilidad de los diferentes gobiernos y ámbitos competenciales y que vincule las diferentes áreas sectoriales, planeamiento y espacio público, planificación del transporte, medio ambiente, infraestructuras y desarrollo económico. Y, en tercer lugar, de una visión que incluya la movilidad ciclista utilitaria y convierta en estratégicas y estructurales en el ámbito de la movilidad las acciones para compatibilizar la bicicleta con los otros modos de transporte, garantizando la intermodalidad sostenible con esta forma de movilidad no motorizada. En esta nueva visión no será viable sin modificar la comprensión y usos de la bicicleta, reforzando las políticas de fomento de uso en torno a una cultura de la bici como modo de transporte cotidiano. Las instituciones competentes en las diferentes áreas sectoriales con influencia en esa visión integral tenemos el importante reto de reenfocar, reestructurar y redefinir nuestras formas de hacer política en torno a la movilidad y, en particular, en relación con la movilidad
ciclista utilitaria. Este reenfoque pasa por un diagnóstico multinivel de todas estas instituciones del uso actual de la bici como medio de transporte, estado de las infraestructuras, haciendo hincapié en la intermodalidad con los diferentes modos de transporte público y la accesibilidad a centros de trabajo, educativos, de servicios comerciales y recreativos. Un diagnóstico como paso previo a la elaboración de un programa multinivel de todos los ámbitos competenciales, funcional o territorialmente en Euskadi, que de estos somos muy, 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 muy complejos, que no puede obviar los estudios previos sobre las barreras que cuenta la movilidad en bicicleta. El éxito de esos planes de movilidad ciclista, con una nueva visión integral y pluricompetencial para nuestro país, dependerá también de la concreción de los objetivos y de que estos sean realistas y alcanzables en un tiempo determinado. ¿Y de qué cambios normativos hablo? Pues hablo de posibilitar una nueva colaboración, de hacer los cambios que posibiliten esa nueva colaboración y cogobernanza obligada. Como apuntaba, son cambios normativos importantes, sin limitar los mismos a medidas legislativas relacionadas con la seguridad en la circulación, que también puede ser una responsabilidad de los poderes públicos, pero va más allá. Es necesario articular cambios en el conjunto de las normativas que incluyan facilidades e incentivos también en el acceso a la financiación que desmotiven el uso del vehículo particular. Estos cambios normativos deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para priorizar la movilidad y accesibilidad de las personas en el acceso a nuestras ciudades y pueblos, anteponiendo a las personas más vulnerables y estableciendo una nueva jerarquía. Lo han oído seguro todos y todas ustedes muchas veces. Se trata de invertir la pirámide. Peatones siempre en primer lugar, ciclistas en segundo lugar, en tercer lugar, personas usuarias y prestadores de servicio del transporte público. En cuarto lugar, transportistas para bienes y servicios. Y en quinto lugar, y en último lugar, el transporte autónomo particular, coches y motos, como digo, tienen que ir en último lugar y no en el primero, como todavía en muchas ciudades de Guipúzcoa y de Euskadi se produce. Solo si de verdad todas las instituciones hacemos lo mismo a la vez, solo si de verdad todas las instituciones compartimos este esquema y que no es modificable si queremos cuidar nuestros entornos y a las personas que viven en nuestros entornos, podremos impulsar una nueva visión integral de la movilidad. Quiero decir que si no compartimos algunos valores del esquema y alguna de las políticas esenciales, pues difícilmente podremos avanzar. Será importante, por tanto, también cambiar la prioridad en la asignación de recursos. Si no solo es invertir la pirámide, habrá que modificar cómo se accede a los fondos y programar las inversiones desde las entidades estatales o supraestatales en función de que las acciones de movilidad que se promuevan respondan a estos criterios esenciales de equidad, sostenibilidad y competitividad. No es posible una nueva cogobernanza multinivel ni hacer viable una visión integral de la movilidad que incluya a la movilidad ciclista si no unimos la disposición de recursos para programas y acciones a la existencia de planes de movilidad sostenible que cumplan con determinados requisitos consensuados, como he dicho. Y me explico, el papel de las instituciones no puede ser ajeno a dotar de garantías a las palabras para que éstas puedan materializarse en hechos en torno a la movilidad sostenible para las personas a las que decimos que vamos a cuidar. Esto es, si la principal fuente de financiación de la movilidad son los fondos estructurales y de inversión europeos, a los que se unen ahora los que vendrán, a los que todavía no han venido, pero a los que vendrán de los Next Generation, bueno, depende del nombre, el lugar de le ponen uno a nuevo, pero todos saben, todas sabéis de los que hablo. Estos han de ser también ordenados de manera más eficiente y eficaz, haciendo que el acceso a ellos dependa de la evaluación de los progresos en la mejora de la movilidad sostenible y del cumplimiento de las directrices sobre la materia de la Unión Europea, así como que sea condición examinar si esas acciones se han basado en estrategias sólidas o son solo acciones puntuales. Esto es, asegurando si responden a una visión integral de la movilidad. Y no es que yo sea muy lista ni esto se ha inventado ahora.
De hecho, el propio Tribunal de Cuentas Europeo, en su informe especial del 2020 sobre movilidad, es quien afirma todo lo anterior que he dicho, observando que 6 años después de que la Comisión Europea exigiese un cambio radical, 6 años después, no hay ningún indicio claro de que las instituciones beneficiadas, ciudades, pero también de ámbito superior, están cambiando la base de sus planteamientos. Es bastante pesimista. En particular, manifiestan rotundamente que no se observa ninguna tendencia clara hacia medios de transporte más sostenibles y que, aunque se hayan puesto en marcha una serie de iniciativas para ampliar la calidad y cantidad del transporte público, no se ha producido lo que tenía que haberse producido, una reducción significativa en el uso del automóvil privado. Nos apuntan también desde Europa la falta total de coherencia entre las políticas que se ponen en marcha o en el papel y la consecución de una movilidad urbana más sostenible. Y la falta de esfuerzos de liderazgo político y de comunicación en favor de la aceptación social, de la concienciación social, del trabajo social para cambiar los hábitos de movilidad. Sin embargo, la UE ha establecido con claridad meridiana cuál es su concepción de movilidad sostenible. En eso no vamos engañados cuando nos presentamos al examen. Desarrollo de estrategias integrales que supongan pasos evaluables hacia modos de transporte más limpios y más sostenibles. Si no se han dado los resultados, no se han hecho bien los deberes. Y es que, según este tribunal, al no existir obligaciones normativas ni cambios evidentes en esa legislación, muchos Estados miembros y ciudades y regiones dentro de esos Estados miembros no han atendido, por ejemplo, a la elaboración de planes de movilidad sostenible. Tampoco se imponen, según su diagnóstico, requisitos que condicionen el acceso a la financiación de la Unión Europea, a la implantación y puesta en marcha de esos planes, incluso aunque en ocasiones esos planes hayan sido impuestos por parte de los Estados, como es el caso de Italia o España, que teóricamente hay una obligación legal de elaborar los planes de movilidad sostenible y no en todos los lugares que hay que hacerlo está elaborado ese plan de movilidad sostenible, y ahí lo voy a dejar. En suma, el cambio radical que se exigía en la movilidad no se ha materializado y no hay una tendencia clara hacia esos medios de transporte más sostenibles, como lo es el transporte público o la movilidad ciclista o a pie. Desde nuestro punto de vista, todo ello sustenta las acciones que propugnamos o que hoy he manifestado para cambiar de enfoque y de diseño en la visión de la movilidad y con ella los cambios normativos que aseguren la viabilidad de ese cambio. El informe señala también las deficiencias de las políticas en favor de la movilidad ciclista y advierte de las barreras existentes para potenciarla. Cuotas de distribución modal a cumplir por las distintas administraciones y también la falta de concreción de objetivos de movilidad en bicicleta. En este sentido, y esto es importante, también denuncia la falta de contundencia de las políticas disuasorias para la utilización de los automóviles privados. Si no aparece más de 15 veces en el informe, no aparece ninguna, es rotundo. Los ejemplos positivos observados por el tribunal requerían en muchas ocasiones la aplicación de un liderazgo político contundente para cambiar la comodidad de nuestros vehículos por otros medios de transporte. Un liderazgo que, según la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, no se ha dado y un cambio que no se ha producido. Toca revisar, por tanto, la visión y toca cambiar las normas y supeditar el acceso a la financiación de los fondos europeos, o al menos, cuando menos, la consideración, a planes de movilidad sostenible para quienes cumplan con los fines y requisitos, a ciudades y regiones para acciones y proyectos que cumplan la finalidad de los requisitos. ¿Y qué queremos hacer en Guipúzcoa? ¿Qué podemos hacer en nuestro territorio? ¿Cómo es la Guipúzcoa conectada y sostenible que queremos y que debemos hacer para acercarnos a esa visión? En las últimas décadas en Guipúzcoa hemos ido consolidando los ejes de ese esquema general de movilidad a través de acciones políticas destinadas a favorecer el uso del transporte público. Formamos parte de un sistema de integración en el que participan todos los operadores de transporte público y velamos por el funcionamiento de ese sistema. Disponemos, los únicos de todo el Estado, de un billete único con Mugi, con tarifas también integradas, que responden a los principios de justicia social, de la agenda hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada, tanto en las fuentes de energía utilizadas como en la unión institucional
de los poderes públicos y de los partidos políticos para hacer de este billete único un título de derechos de transporte que responde a los objetivos y exigencias de instancias europeas e internacionales. Todo un logro, si me lo permiten, que, insisto, como hay una unanimidad política en torno a este billete único, deberíamos de poner más en valor. Deberíamos de poner más en valor para acceder a los recursos públicos que mejoren nuestra movilidad. En el ámbito de la movilidad ciclista, la acción institucional también se ha dirigido a hacer la movilidad una de las opciones reforzadas, tanto desde el punto de vista local como territorial. Guipúzcoa, como siempre, fue pionera en la elaboración de lo que son dos instrumentos imprescindibles, según apuntan las voces expertas, para la solidez de las políticas de movilidad ciclista. Y me explico, en Vizcaya están en tramitación en estos momentos en la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas y aún no se ha puesto en marcha una estrategia de apoyo al uso de esa movilidad de transporte, instrumento que es complementario con el plan. Y en Álava ya están elaborando el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas. En Guipúzcoa contamos con ambos instrumentos normativos, insisto, esenciales, tanto el plan como la estrategia desde hace 8 años. Podemos decir, por tanto, también en este otro vértice de la movilidad, en nuestro territorio, que fuimos los primeros con voluntad de gestión pública, conforme a las reglas más exigentes establecidas en esos programas de movilidad sostenible. Desde el 2012, en el transporte público con Mugi, y desde el 2013, con la aprobación de estas herramientas de movilidad ciclista. Nuestra Mugi y nuestra red de Bidegorris forman parte de nuestros signos de identidad y son reflejo de un compromiso institucional y una unión política con consolidación de servicios e infraestructuras desde el ámbito local al territorial. Hablamos, por tanto, de una Guipúzcoa con sus instituciones forales y municipales y su ciudadanía que consume y usa estas formas de movilidad con unos datos de evolución tanto en la movilidad ciclista como en el transporte público francamente resaltables, que tiene una visión de presente y de futuro, por tanto, de la movilidad sostenible y que se ha comprometido desde hace mucho tiempo política y presupuestariamente con ella. Somos ejemplo pionero para el acceso mayoritario a todos los fondos supraestatales de movilidad sostenible. Lo digo principalmente por los bidegorris forales y el apoyo que tiene siempre de los fondos europeos. Pero eso quizá de que hemos estado amparados por Europa en cuanto a los fondos para la financiación de la red de Bidegorris, sin que nunca jamás se nos haya puesto pega alguna por el tribunal en su carácter de acción en esa favor de esa movilidad sostenible integral, ha hecho que tengamos pues, ejemplos como el Bidegorri Azitain-Machaga, que ha sido elegido por las instituciones europeas como ejemplo de buena práctica de gestión de los fondos en favor de la movilidad sostenible. Bueno, en el caso de Guipúzcoa no es que diga que es todo bueno, porque creo que si me refiero al reparto de los últimos fondos europeos, creo que a lo mejor merecíamos más en función de nuestros estándares y cumplimiento de los requisitos en torno a la movilidad sostenible. Necesitamos, en suma, voy acabando, trabajar juntos, trabajar juntas para trabajar mejor, porque trabajando contra el otro no hay manera de avanzar. Y para contar con la movilidad ciclista como instrumento imprescindible para blindar un sistema eficiente de movilidad. Complementemos la amplia red de transporte público accesible con nuestra tarjeta Mugi con recorridos en bici o a pie. Aprovecho que estamos en Irún, nuestra puerta a Europa y buen ejemplo también en las prácticas y acciones públicas de movilidad sostenible en ciudades para las personas, para reclamar para el acceso prioritario a esos fondos europeos tan merecidos. Queremos estar unidos con Europa por carril bici, porque es un eje europeo imprescindible al que no vamos a renunciar y necesitamos que las grandes inversiones de movilidad sostenible pendientes queden garantizadas en esta legislatura con la llegada de esos fondos post-pandemia para seguir trabajando nuestro plan de movilidad. Le toca a Irún, nos toca a Guipúzcoa y le toca a Europa acordarse de nosotros en el reparto de los fondos porque somos cumplidores de los estándares, como decía, de movilidad sostenible y no merecemos que nos dejen fuera. Para terminar, agradeceros a los y las ponentes que escucharemos ahora y a las personas que tomarán parte en la mesa redonda su participación y aportaciones, porque trabajar para la Guipúzcoa con la que soñamos, conectada y sostenible,
pionera y referente en políticas de movilidad, exige siempre los sueños de unos y de los otros también. Exige necesariamente integrar perspectivas y no eliminar opiniones, porque esto es, o debería ser, hacer política. Deseando escucharos. Muchas gracias. Eskerrik asko, diputatu Andrea, zure hitzengatik. Suele decirse que cuando una viaja sola tal vez llega más rápido, pero cuando viaja en compañía siempre llega muchísimo más lejos y no cabe duda que el reto que en esta jornada estamos analizando requiere de la participación colegiada de muchas visiones, de muchas personas, instituciones, con responsabilidades diferentes, que duda cabe, pero todas ellas complementarias. Son tiempos de oportunidad, porque la crisis en efecto nos ha zarandeado, pero ese mismo viento sopla a favor de un cambio. Hemos sido o somos cada vez más conscientes de la importancia de nuestras acciones, de las ventajas de cuidarnos y de cuidar de nuestro entorno, entendiendo como entorno todo lo que nos rodea, ya sean recursos, ya sean personas, ya sean valores y ya sea territorio. Y esto, lógicamente, conlleva una gran responsabilidad, que es individual y que es colectiva en todas nuestras acciones. Vientos de cambio que pedalean a favor de una revolución en la manera en la que habitamos nuestro territorio, estamos en él y nos movemos. Nuestra siguiente invitada, María José Rojo, va a participar vía streaming. Es coordinadora del proyecto Active Travel Health and Red, Health de la Red Polis. Nos va a ayudar a alargar esta visión hacia lo que está ocurriendo en Europa. Decía la diputada, estamos en la puerta y merecemos tener una consideración sobre el trabajo ya realizado. La revolución de la movilidad ciclista en Europa, proyectos recientes de infraestructura y cambio de comportamiento, es el título de la ponencia que nos propone María José Rojo, que creo que estará ya enseguida en condiciones de conectarse vía streaming. Vemos ya a través de la pantalla. María José Rojo, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea en la distancia, y todo tuyo. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí, aunque sea virtualmente. Espero que podáis ver mi pantalla ahora mismo, que podáis oír bien y ver mi presentación. Correcto. Sí, de acuerdo. Todo bien. Muy bien, gracias. Pues sí, muchas gracias. Hoy voy a hablar sobre la revolución de la movilidad ciclista en Europa, sobre desarrollos recientes en infraestructura y cambios de comportamiento. Sí, bueno, pues yo trabajo para Polis Network, que es una red de ciudades y regiones trabajando juntas hacia la movilidad sostenible y la innovación en la movilidad. Actualmente es una red formada por 90 miembros, desde ciudades pequeñas hasta grandes regiones. Y trabajamos en distintas áreas. Bueno, trabajamos representando la voz de las ciudades de cara a las instituciones europeas. Participamos en distintos proyectos de investigación relacionados con la movilidad innovadora y sostenible. Y también trabajamos una serie de grupos de trabajo con ciudades que están alineados en torno a los ejes que veis aquí: medio ambiente y salud, eficiencia en el transporte, gobernanza e integración, seguridad vial y accesibilidad. Y actualmente estoy coordinando el grupo de trabajo en movilidad activa y salud, en el que vemos la relación que hay entre las distintas formas de movilidad, su impacto en la salud y el medio ambiente, con un especial foco en la movilidad activa, es decir, la movilidad en bicicleta y a pie. Y bueno, este intercambio que realizamos a través de los grupos de trabajo con ciudades ha sido especialmente relevante durante la pandemia, ya que bueno, nos hemos visto enfrentados a muchos retos por primera vez. Si realmente queremos alcanzar y cumplir con los objetivos europeos en el marco del Green Deal de Europa y convertirnos en ciudades neutrales para 2050, la única manera es incrementar la sostenibilidad de los sistemas de transporte, y para que esto ocurra es necesario una transferencia modal hacia los modos activos de transporte.
La movilidad en bicicleta no solamente tiene el potencial de mejorar la calidad del aire, sino también tiene el potencial de mejorar la salud, tanto física como mental, de los ciudadanos, de reducir los niveles de ruido, de mejorar la seguridad vial, de reducir desigualdades, como se mencionaba antes. Voy a presentar ahora algunas medidas que se han venido tomando en Europa, tanto medidas de hardware relacionadas con infraestructura y los vehículos, tanto como de software relacionados con el cambio de comportamiento. Bueno, sí, en esta pandemia algo que ha quedado muy en evidencia es que el espacio público en las ciudades está distribuido de una manera muy desigual, cuando tenemos que el protagonista es el vehículo privado, al que está destinado entre 70-80% del espacio público, mientras que la movilidad en bici, la movilidad a pie, tiene un espacio muy, muy reducido. Esto ha quedado en evidencia durante este tiempo y las ciudades juegan un papel fundamental en revertir esta situación, ya que tienen las competencias para redistribuir el espacio de una manera más equilibrada entre los distintos modos de transporte. Y durante este año y pico hemos visto cómo ciudades de todo el mundo y también, por supuesto, en Europa han estado redistribuyendo el espacio a favor de la movilidad activa. Hemos visto distintas formas de realizar esto, la construcción de carriles de bici de emergencia, como hemos visto, pero también la reducción de las velocidades, cerrar zonas de la ciudad al vehículo privado, y una serie de medidas en este sentido. Y algo que ha quedado claro es que en tiempos de necesidad los distintos gobiernos locales han sido capaces de dar una respuesta ágil, rápida, para solventar esta situación y han sido capaces de realizar estos procesos sin algunos procesos que venían siendo más largos, más engorrosos. Y esto ha quedado también muy claro. Hay distintas organizaciones que están monitoreando realmente cuáles han sido esas intervenciones en las distintas ciudades de Europa. Por ejemplo, European Cyclists Federation, en su monitoreo de este tipo de medidas, en relación a esto, dice que hubieron 2.500 kilómetros de nuevos carriles bici anunciados a lo largo de toda Europa, de los cuales unos 1.500 ya han sido implementados, 42 de las 89 ciudades metropolitanas europeas anunciaron o implementaron medidas COVID para fomentar la movilidad ciclista. Vemos aquí también que la mayor parte de este tipo de medidas fueron en relación a la creación o la mejora de carriles bici. Y bueno, aquí vemos algunas también de las ciudades, digamos, que han sabido aprovechar mejor esta oportunidad y que han dado más pasos en esta dirección. Roma, Londres, París, Milán, Bruselas, Barcelona, muchas otras. Bueno, en Polis hemos estado compartiendo con ciudades cuáles eran sus retos, los retos que encontraban para implementar este tipo de medidas, y también hemos elaborado una serie de recomendaciones que hemos ido recogiendo en distintos documentos relacionados con el marco de los planes de movilidad urbana sostenible. Y algo que ha quedado que ha quedado en evidencia también en este tiempo ha sido que las ciudades que ya tenían sus planes de movilidad sostenible, ya tenían sus planes para fomentar la movilidad ciclista en ellos, han sido las que mejor han podido aprovechar esta oportunidad, ya que lo que han hecho ha sido acelerar planes que ya tenían y que ya habían sido aprobados. Bueno, algunos ejemplos de ciudades, por ejemplo, pues Bolonia y su red bicipolitana, que ya estaba considerada dentro de su SOMP, de su plan de movilidad urbana sostenible. Consiste de 493 kilómetros, de los cuales han ido progresando más rápido de lo que tenían previsto en su plan. También Dublín es otro ejemplo en el que se realizaron un programa de movilidad COVID-19 y con la intención de triplicar los niveles de movilidad en bicicleta. Hemos visto realmente muchos ejemplos.
desde Bruselas, Roma, Londres, Milán, Lisboa, de ciudades que han aprovechado este momentum para lanzar nuevos planes y bueno, implementar los que ya tenían previstos. Un buen ejemplo también es el de Île-de-France, si vemos un plan más regional, en el que tienen un ambicioso plan de 650 kilómetros de carriles bici. Y lo interesante quizá de este es que replica, o sea, duplica lo que es la red de trenes de la zona, los carriles bicicleta. Bueno, además de esto también, no solo los espaciales, pero la reducción de los límites de velocidad. Estamos viendo cómo está siendo por toda Europa. Esto, bueno, en Bruselas, por ejemplo, desde el 1 de enero de 2021, pero también, bueno, España, en Austria, en Francia, en Finlandia, en Suiza, estamos viendo cómo se están implementando esta reducción de límites de velocidad. Y bueno, además de todos estos temas, hemos visto también en el COVID cómo ha habido un incremento muy grande en las ventas de bicicletas, tanto convencionales como eléctricas, en relación a una previsión lanzada bueno, a finales del año pasado. Se indica que se prevé que este sector venda 10 millones de bicicletas más en el 2030, es decir, un 47% más que el número en el 2019. Y liderando este incremento, esta curva, están las bicicletas eléctricas, y realmente esto es un dato también interesante porque la bicicleta eléctrica permite realizar trayectos de más larga distancia, también permite solventar problemas relacionados con la topografía, también puede animar a otros grupos a considerar esta opción, a los más mayores, etcétera. O sea que abre todo también un nuevo campo de posibilidades. También, bueno, en muchas ciudades están expandiendo sus sistemas de bici compartida, también proveyendo incentivos. La extensión de los sistemas de bici compartido, pues, se debe realizar tanto en el número de vehículos como en la extensión de la red. Este es, por ejemplo, la aproximación que está tomando Bicimat en Madrid, pero también mencionar los sistemas de alquiler de larga duración de bicicletas eléctricas, como el ejemplo de Bellico Location en Île-de-France, que es considerado actualmente el más grande del mundo. Y también, bueno, en muchos países de Francia, Italia, Portugal, también en España, se están ofreciendo incentivos para las personas que sí se deciden a comprar bicis o bicicletas eléctricas. Otro elemento importante son las superpistas ciclables, que son como los ejes estructuradores de las redes de carriles bici, y están destinados sobre todo, pues, a trayectos más largos, de 5 a 30 kilómetros, y proporcionan esta conexión de alta calidad que puede conectar, pues, centros de ciudad con las áreas periurbanas entre sí, ciudades pequeñas o medianas que se encuentran a una distancia que la que es posible realizar en bicicleta, y también destinos clave como pueden ser colegios, universidades, hospitales o zonas de trabajo. Y realmente este tipo de infraestructura de alta calidad puede jugar un rol muy importante en proporcionar a los ciudadanos una alternativa al vehículo privado. Bueno, hay un proyecto, por ejemplo, este proyecto en el que participamos, CHIPS, que bueno, desarrolla mucho material también en relación a cómo planear, diseñar, implementar, pero también comunicar este tipo de infraestructura. Y bueno, algunos ejemplos por Europa, por ejemplo, en la región de Twente, en Holanda, pero también esta imagen que vemos aquí es la región de Flemish Brabant en Flanders, que también cuentan con su red de superpistas ciclables, o este ejemplo en Nordrhein-Westfalia, en Alemania, que tiene también un plan ambicioso de red de superpistas ciclables, en la que
parte de ella ya está construido, como vemos en esta imagen, que es la RS1, y se han realizado cálculos de que este tramo ya es capaz de eliminar 52.000 trayectos en coche de la zona metropolitana y está reduciendo las emisiones de CO2 en 16.600 toneladas por año, con lo cual ya se ven los efectos que este tipo de infraestructura puede tener en una región. Y conecta distintas ciudades de la región, en concreto aquí Mülheim y Essen. Y hay también todo un debate ahora mismo a nivel europeo sobre cómo comunicar este tipo de infraestructura, sobre cómo la señalización, la armonización de esta señalización. Estos son ejemplos el resultado de un proceso de investigación realizado en Holanda sobre cómo mejorar la señalética en este sentido. Y teniendo en cuenta estos dos elementos, por un lado el boom de las bicicletas eléctricas, por el otro lado combinándolo con la infraestructura de gran calidad, y esto puede proveer una alternativa real al uso del vehículo privado motorizado para las distancias más largas. En esta tabla vemos en la parte de abajo las distintas velocidades que pueden tomar las bicicletas tanto convencionales como eléctricas. En el otro eje vemos las distancias cubiertas y vemos, por ejemplo, para el caso que mencionaba antes, la región de Flandes, en Bélgica, donde el 78% de todos los trayectos son menores de 15 kilómetros, vemos el gran potencial que puede tener esta movilidad en una zona así. Bueno, y otro aspecto relacionado con la infraestructura también es el aparcamiento, la provisión de aparcamientos para bicicletas. Si queremos realmente que sea nuestro modo de transporte, también tenemos que ofrecer este tipo de servicios. Hay muchas ciudades que ahora mismo también están diseñando e implementando este tipo de estrategias. Por ejemplo, Vitoria, aquí vemos el ejemplo y vemos también cómo el uso de este tipo de infraestructura ha ido creciendo recientemente, dado que cubre una demanda real y ha sido ubicado en lugares estratégicos, en el centro de la ciudad, en la universidad y en zonas de deporte y en áreas residenciales. Y mencionar también rápidamente algunos ejemplos de medidas de software que llamamos, relacionadas con el cambio de comportamiento que puede permitir esta transición hacia una movilidad más sostenible. Algunos surveys que han sido hechos recientemente, por ejemplo, por el proyecto CHIPS, desvelan que una de las razones, o en este caso la razón principal para desplazarse en bicicleta puede ser la motivación de mejorar la salud. Y desde luego este es un factor que hay que considerar, que es uno de los beneficios que otorga este tipo de movilidad. Y sin duda lo que hemos experimentado durante la pandemia proporciona una oportunidad sin precedentes, ya que mucha gente ha podido experimentar la ciudad sin la polución, con más espacio, con menos ruido, y mucha gente ha empezado a utilizar la bici en su transporte, como medio de transporte diario, y aunque los modos de transporte son realmente difíciles de cambiar, ya que los tenemos muy, muy integrados, esta crisis sí que permite una oportunidad para un cambio de comportamiento en este sentido. Hay muchísimas ciudades que están trabajando en cómo ayudar en este cambio de comportamiento. En Holanda, Viena también es un buen ejemplo, que te han desarrollado muchísimo material y enfocándose en este caso en los niños, que desde luego es un grupo objetivo muy importante, ya que van a ser los potenciales ciclistas del futuro. Entonces, Viena ha desarrollado distintos proyectos, guías, planes, incentivos para ya desde pequeños educar a los niños en la movilidad ciclista y en la seguridad y en la movilidad sostenible. También Lille, en Francia, es un buen ejemplo y recientemente han lanzado una guía
a la ruta del colegio, también bueno, proporcionando distinto material didáctico e interactivo con el cual los niños puedan también no solo aprender sobre seguridad, pero también sobre concienciarse sobre los efectos también que tienen las distintas opciones de transporte en el medio ambiente y en sus entornos. Normalmente este tipo de medidas también vienen acompañadas por medidas relacionadas con la infraestructura. En el caso de Lille, por ejemplo, durante el COVID han implementado 32 kilómetros de carriles bici y también tienen un plan de parking de bicis previsto. Otro ejemplo bueno, es Sustrans, que también ha desarrollado muchísimos recursos, incentivos, esquemas, guías y eventos para ayudar a los colegios y a los profesionales trabajando con niños para alentar este tipo de movilidad sostenible. Y otro grupo objetivo importante es trabajadores pendulares, los commuters, mientras que el grupo de los niños es un grupo objetivo a largo plazo. Lo bueno de este otro grupo es que los cambios se pueden ver de una manera casi directa, a muy corto plazo. Es un grupo que, dependiendo del tipo de ciudad, pues representa una importante porción de los movimientos y por tanto tiene mucho potencial para cambio. Y es importante entender las necesidades de movilidad de este grupo. Bueno, y en este sentido hay distintos programas que se han venido implementando, por ejemplo, el Employer Approach en la región de Limburg en Holanda, que básicamente lo que hace es analizar, hace un monitoreo, un análisis de la situación de movilidad en distintas empresas y ofrece alternativas y, bueno, las compañías pueden desgravarse a través de este programa, lo cual es una iniciativa bastante, bastante interesante y también considerando cómo han sido las disrupción en que hemos vivido recientemente al volver a una nueva normalidad, considerar este tipo de programas desde luego es una oportunidad importante. Y para concluir también en el grupo de las personas mayores en Holanda, por ejemplo, tienen un programa que se llama Cycle On, montar en bici hasta los 100, que es un programa que ayuda a que las personas sigan montando en bicicleta con su medio de transporte el más tiempo posible, pero en condiciones de seguridad, y es un programa muy exitoso que está implementado actualmente en las 12 provincias de Holanda. Y, por supuesto, campañas de sensibilización. Hemos visto algunas muy innovadoras recientemente y ayudan a comunicar los beneficios de que tiene la movilidad sostenible a la ciudadanía. Así que, bueno, con esto terminaré con unas notas. He mencionado los cambios en infraestructura que han sido propiciados por la COVID y que han sido acelerados también. La importancia de las redes, de conectar los distintos puntos de la ciudad. También he mencionado el boom de las bicicletas, tanto convencionales como eléctricas, y también la importancia del cambio de las campañas a favor educativas y también de sensibilización a favor del cambio de comportamiento. Así que están todos los ingredientes encima de la mesa. Es un momento idóneo para impulsar la transformación hacia la movilidad sostenible y tenemos que aprovecharlo. Así que muchas gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acercarnos tantas iniciativas, aproximaciones que a buen seguro nos van a ayudar también a seguir inspirando en el camino de esta transformación. Utziazue, beste zer baino lehen barkamen eskatzen, badakigu soinu arazoak ditugula, aretoan bertan da, streamingen bitartez jarraitzen ari direnak oraingontan hortaz libratu dira, osondo jarraitzen ari zaretela esaten diguzue, baina hemen aretoan bertan tarteka zaratatxoa egiten du, saiatzen ari gara konpontzen, edo nola ere, barkatu, eragozpena. Vamos a seguir compartiendo visiones y experiencias también, reflexiones, conocimientos sobre también las estrategias propias a desarrollar
por supuesto, dentro de esta visión de movilidad sostenible, conectada y dentro del enfoque de la movilidad ciclista. Contamos con la presencia, seguidamente también nos va a acompañar vía streaming, David Lois. Lleva mucho tiempo trabajando en este campo, desde sus diferentes responsabilidades y ocupaciones, profesor de Psicología Social en la UNED e investigador del Centro de Investigación de Transporte Transit. Hoy nos conecta con estrategias eficaces para incrementar los desplazamientos en bicicleta y también le hemos pedido que haga un pequeño zoom, un foco sobre las oportunidades en el territorio de Guipúzcoa. Creo que David está ya preparado para conectarse con todos nosotros y nosotras. Aquí le tenemos. Muy buenos días, David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una pena que tenga que ser en formato de streaming todavía, pero lanzamos el guante para un próximo encuentro también en modelo presencial. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la Diputación Foral por invitarme a esta interesante jornada. Y bueno, pues espero aportar alguna idea, si consigo transmitir un par de ideas o respecto a las reflexiones que me ha dado la oportunidad de hacer, ¿verdad? Tengo la presentación estructurada, que va a ser relativamente breve, en 6 puntos o 5 puntos, me parece recordar. Y el primero que quería tratar es la, pugna que estamos viendo o asociada con un cambio de paradigma en los últimos, posiblemente, especialmente 20 años, pero que se está agudizando en los últimos años, entre la tradición de un modelo centrado urbano y periurbano en la ingeniería del tráfico, en la gestión del tráfico, y la innovación o los vientos de cambio necesarios que se deben de producir en las ciudades. Esta imagen del director de planificación, encarnado en un automóvil, sigue siendo en buena medida, en mi opinión, estando presente, heredado un modelo de diseño urbano centrado en el automóvil y los usuarios permanentes del automóvil, que básicamente son hombres que salen por la mañana a trabajar y vuelven por las tardes. Y bueno, pues esto es la piedra angular de lo que hay que modificar, en mi opinión. Y esta piedra angular lo que nos trae es esta estructura de reparto del espacio y de eficacia de los desplazamientos y su evolución desde el año 1950, donde vemos que la penalización de los modos que no son motorizados es clara, diría que clarísima. Y este es un esquema de coste-beneficio que o se modifica o no va a haber transferencia o trasvase modal de ninguna de las maneras, bajo mi punto de vista. Y ahí está ahora mismo el debate, como bien se ha hablado, han hablado el anterior ponente, María José y también Rafaela, respecto a la preeminencia de la distribución del espacio. Los modelos de ciencia del transporte ahora en lo que están o deben de estar es hacer un reparto a la inversa de ese espacio, para que se produzcan cambios efectivos. Y esto además, ya entrando en la parte de la innovación, se asocia con unas actitudes por parte de la población que han cambiado. Y no así, no han cambiado ni las instituciones aún, ni la toma de decisiones. Y ya explicaré por qué considero que no se han modificado. Si vemos, por ejemplo, este estudio, los estudios que voy a mostrar son muestras estadísticamente representativas bien de lo estatal, ¿vale? Vemos entre hecho por el Real Automóvil Club de hace unos 3 años, donde los jóvenes decían que, bueno, que en el futuro se va a usar mucho más la bicicleta como modo de transporte, no como ocio, el coche compartido, también vemos el transporte público, y va a haber una clara reducción, o eso es por lo menos lo que piensan, del coche en propiedad. El cambio de las actitudes precede al cambio de comportamiento. Pero para esto, como bien sabemos desde la psicología, desde hace bastante tiempo, hay que cambiar el contexto y hay que cambiar, digamos, los efectos que tiene ese contexto sobre nuestro comportamiento. Hay otros estudios, también este, de la principal aseguradora de automóviles española, MAFRE, donde los entrevistados nos hablan que están a favor, la gran mayoría, de más carriles bici, más aceras para peatones, una vigilancia efectiva de los excesos de velocidad, zonas 30, este estudio tiene también como un par de años,
Este último de una entidad europea que se llama Transport and Environment, que habla de, en concreto en ciudades españolas, pero también se ve a nivel europeo, que la gran mayoría de la población está a favor de distribuir el espacio desde el que tienen, del que disfrutan los automóviles, a favor de más espacios para caminar, para pedalear, para el transporte público. Y bueno, pues en esta situación estamos. Mi idea respecto a lo que ocurrió en la pandemia es que hay señales positivas, pero que se van a quedar en agua de borrajas si no se hacen las cosas con urgencia y se establecen medidas de planificación, de información y de ejecución, por lo menos a un nivel similar a la que se hace respecto al automóvil. Ahora voy a hacer un pequeño repaso de herramientas para intervenir. Es posible que sean algunos puntos redundantes, pero bueno, me ha parecido interesante hacer este ejercicio, digamos, partiendo de una serie de premisas. La primera, respecto a la bicicleta, son frecuentes, cada vez menos, pero son frecuentes. Yo creo que no es el caso, por lo que he podido observar hoy y en unos documentos que he revisado de la Diputación, y también en algunos municipios en Euskadi, ¿verdad?, que han sido, yo creo que, señales importantes para el conjunto del Estado, pero es muy habitual tanto el negacionismo todavía, el negar que la bicicleta pueda ser una herramienta útil para la planificación, y el postureo, que sería la segunda fase, que es decir, que la bicicleta está fenomenal y tal, y luego, bueno, pues construir un carril bici que acaba en una huerta. Esto lo he vivido yo en un municipio, lo pude experimentar en un municipio, y bueno, en mi ciudad esto es absolutamente habitual, Y luego estaría una siguiente visión, que es la internalización de la bicicleta. Se toma ya como una pieza, se toma en serio y se procede en consecuencia, no sin cierto coste, incluso diría personal, para las personas que hay veces que se enmarcan en esta lucha y con un cierto coste político, pero que si se hace, yo creo que bajo unas con decisión y con claridad, es muy probable que se consiga, que consiga el éxito, pero no estás exento de riesgos políticos, lógicamente, como cualquiera que intenta transformar alguna dimensión de nuestra sociedad. Como digo, estaría el aspecto de la internalización, y esto tiene que estar muy unido a objetivos de crecimiento claros y medibles, No apuestas difusas, queremos, no, yo quiero ver una encuesta de movilidad donde nos dice hace 4 años que la bicicleta estaba en un punto y que hemos conseguido recorrer el 70% del camino hacia el siguiente hito, es decir, incrementar la participación modal de la bicicleta. Si esto no se produce, es que no hemos hecho lo necesario, no es por el mal tiempo ni es porque hay un malvado dios sumerio que nos lo está impidiendo, es decir, porque no hemos hecho lo suficiente. Esa es mi opinión. Bueno, aquí esto es un punto clave, hay que evitar incoherencias en la política de transporte. Es habitual hacer loas a la bicicleta, incluso establecer carriles bici, a la vez que se aumenta la capacidad diaria, a la vez que se da subvenciones directas para la compra de vehículos básicamente comprados por rentas altas que además habrían comprado ese vehículo en cualquier caso. Este es un ejemplo que estamos viviendo en estos momentos, se han vivido a lo largo de la historia en nuestro país y en otras ciudades, en otros países europeos, y la evaluación objetiva y científica de estos programas han quedado en que no se ha conseguido ninguno de los objetivos. Además, era gente que iba a comprar el coche en cualquier caso, y además no se ha conseguido reducir las emisiones, la huella ecológica de esos nuevos vehículos, lo que es duro lo que estoy diciendo, pero bueno, yo me gusta mi papel de Mr. Scrooge, lo digo claro. Creo que es necesario, por lo menos para mi coherencia personal, ¿vale? La cuestión es, como dice Marta Serrano, que es ahora la responsable de la gerente de la ANT en Valencia, que no es posible sorber y soplar al mismo tiempo. Y esto es muy frecuente. Ahí está el problema, Entonces, si sigue habiendo ingentes cantidades de aparcamiento gratuito, ingentes posibilidades de llegar en todas partes al automóvil, ingentes subvenciones directas e indirectas, no vamos a bajar la participación, a incrementar la participación de los modos sostenibles. Esto para mí es evidente y para el grupo científico también. Esto se tiene que añadir, hay que añadir la premisa de una dotación de recursos humanos y materiales suficientes. Yo creo que en el caso de la Diputación Foral, yo por lo que observo, por lo menos está claro que tiene una infraestructura, tiene documentos de medición
que no puedes encontrar en otras áreas de España, en otras ciudades, ni en otras áreas metropolitanas, ¿no? O sea, a mí me parece positivo que hay una buena base para un fuerte empuje a la bicicleta en el plano metropolitano. Y ya entrando en factores determinantes, voy rápido. Esto es un review clásico que tiene casi 2.000 citas, que dice cuáles son los factores determinantes para incrementar el uso de la bicicleta, aparte de las estrategias de restricción y disuasión al automóvil. Pues bueno, una red extensa de vías ciclistas protegidas, directas y bien conexionadas, actuación sobre intersecciones, que está relacionado con lo anterior, preferencia ciclista, medidas enérgicas de evaluado de tráfico. Luego sería un siguiente estadio, diría yo, porque esto depende también del punto donde esté la ciudad, el área, con lo que hay que conocer, tenemos que tener esos datos sobre lo que vamos a actuar, como la integración con el transporte público, estacionamientos seguros. Por ejemplo, es el punto que estaría ahora Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, lleva un tiempo aquí. Y luego la consideración, el reconocimiento legal de la asimetría entre efectos de riesgo, que esto todavía no se ha producido en muchos lugares, en muchos municipios, entre el automóvil y la bicicleta. Es que todos somos corresponsables de la seguridad. Mire, oiga, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo tener en tus manos un vehículo de 1,5 tonelada o de 2 toneladas, e ir caminando y ir una bicicleta, ¿eh? Entonces, para eso tiene que haber una protección especial y determinada respecto a estos elementos. Continúo. Además, este es otro, un metodológicamente, los más extraordinarios trabajos que podemos ver en este momento son Londres, sobre este riesgo de colisiones y la seguridad, elementos objetivos. Pues sabemos que a mayor número de vehículos de motor, un incremento del 31% en el riesgo de colisión de la bicicleta, es decir, que sea arrollada por un vehículo motorizado, y a la vez hay un descenso del 18% a cuanto mayor es el número de bicicletas circulando. Se ve refrendado, este era un estudio de calidad técnica llamado cuasi experimental, pero los estudios correlacionales, que relacionan variables o cosas, nos dicen sistemáticamente que cuando se incrementa la red ciclista, incrementa los kilómetros recorridos y disminuye el riesgo. Esto en el caso de varias, en un estudio de varias ciudades norteamericanas, el riesgo de colisión y de víctimas, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Pues bueno, pues que en el caso de la red ciclista tiene el siguiente efecto, tiene un doble efecto. Cuando se incrementa la red de carriles bici, hay un efecto directo, se reducen las colisiones por kilómetro, porque provee de una protección a la persona que va montada sobre una bicicleta y evita, pues, el efecto de la densidad y la velocidad del tráfico. Y además hay un efecto indirecto, porque reduce la percepción de riesgo, y eso lo que hace es incrementar el número de ciclistas, lo que a su vez también reduce las colisiones por kilómetro. Esto, por ejemplo, hay algunos estudios que demuestran este doble efecto, y uno bastante bonito hecho en Sevilla, precisamente. Ese incremento, lo que está ahí en rojo, si yo lo veo un poco rojo, cuando soy daltónico, posible que haya variaciones en los colores en mis comentarios. La cuestión es que el incremento del número de ciclistas provoca una adaptación en la conducta del conductor. Se acostumbran, ¿verdad?, el conductor o la conductora, a la versión de los ciclistas. Y además, muy importante, genera un efecto de influencia social. Otros como yo pueden. Es decir, en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, donde tiene una penetración de la bicicleta del 0,6% del total y lleva esta cuota paralizada como un gato español a 30 años aproximadamente, normalmente es un varón enérgico, de mediana edad y en bastantes ocasiones literado, el que va en bicicleta. Esto no genera una persuasión a varones, a niños, ni a varones de mucha más edad, ni a mujeres que van a trabajar en tacones, ni nada media, porque no se ven reflejados. Cosa que si vemos una ciudad ya ciclable, como Vitoria-Gasteiz, lo vemos con claridad la abundancia de tipologías, ¿no? Como seguramente podemos ver en Donostia. Por eso es fundamental a nivel de persuasión, de mecanismos de persuasión. Luego, respecto a las preferencias de los ciclistas, es claro en todos los estudios qué es lo que prefieren. Esto es un estudio representativo en Canadá, en Vancouver, pero que, bueno, evidentemente la asistencia a una protección incluso fuera del tráfico, como vemos aquí en esta senda ciclable, pues es la mayor preferencia que tienen los que están pedaleando y posiblemente los que lo han pensado una vez y no lo hacen.
Solo de estos ciclistas, el 23 prefieren esta situación de aquí abajo, pues bueno, pues normalmente en general hombres. ¿Y por qué? Porque la percepción del riesgo en algunos hombres que se asocia a la masculinidad tradicional, de riesgo, de liderazgo, ese tipo de cosas, de que yo puedo solo, bueno, pues eso está muy bien, pero lo que hay que hacer es una ciudad inclusiva y que permita además reducir esa brecha de género. Por ejemplo, sabemos que, si vemos, esto es un estudio muy reciente, que a partir del 6-7% de participación modal de la bicicleta, se produce una paridad, se difumina la brecha de género. ¿Por qué? Porque a medida que incluyes digamos, esta infraestructura ciclista, incorporas personas de muchos perfiles, tanto niños como personas mayores, mujeres, que por sus características, tanto percepción de riesgo, tanto por ser las cuidadoras principales, van acompañadas de niños, pues se sienten más cómodas en esta estructura, y muchos hombres, y la mayoría de los hombres que no responden un poco al perfil de aguerrido, ¿no? O esas actitudes en este sentido. Vemos este estudio, vemos las diferencias en preferencia de infraestructura segregada, pues vemos que en el azul los estudios donde muestran una mayor preferencia por parte de las mujeres de este tipo de infraestructuras. Y aquí, para recapitular la cuestión de la infraestructura, ¿qué tal, hijo? Acaba de llegar mucho el instituto, perdón, a ver si aparece detrás. Esta es que, bueno, pues ahí vemos que solo un equilibrista, en ausencia con una mínima infraestructura, se atreve, pero sin embargo no excluimos a nadie cuando hacemos una infraestructura cómoda, que es el caso del segundo dibujo de la viñeta. Bueno, el segundo punto que quería hablar es el calmado de tráfico. Ya se ha extendido al conjunto del Estado con una normativa general, lo que está muy bien. Y bueno, simplemente bajar el límite automático a 30 en estas vías con esta tipología lo que genera es una internalización de motivos por parte de mucha gente, y hay un marco legal, pero además hay que garantizar ese cumplimiento. Las medidas eficaces, hago una pequeña recopilación, pues son una vigilancia policial activa, que no significa un policía por cada ciudadano, sino que haya una presencia en puntos críticos, que haya una continuidad en las mediciones, que la policía se implique en sus redes sociales, a nivel de comunicación, diciendo estamos vigilando esto y tenemos que implicarnos todos. Y luego, tanto pasiva. Sabemos, por ejemplo, que los radares bajan el exceso de velocidad un 60% y a la par los atropellos y las colisiones, porque hacen el efecto este, garantía y cumplimiento, de que voy a tener certeza de ser sancionado, no que no pasa nada porque se cambia la norma, ¿no? Y esto es así y debe ser así, tanto en esto como cualquier medida de salud pública, etcétera, ¿no? También las modificaciones en el diario, por ejemplo, que es la acción que he tomado como Pontevedra, con claridad, el adelgazamiento de calzadas, el estrechamiento, los badenes, nos bajan un porcentaje los siniestros, pues como podemos ver, muy elevado, ¿no? En determinados puntos, y las campañas que informen y contraargumenten, como las shock measures que ha denominado la ponente anterior, ¿verdad? Que funcionan, no tanto como la anterior, pero con la combinación en la anterior funcionan muy bien, ¿no? Para mí, un prototipo muy bien, si lo quieren ver, de municipio en este sentido, aparte de la propia Irún, por ejemplo, que yo sé que estas cosas, pues lo he visto informaciones pasadas, creo que lo estaba haciendo bastante bien, pues es Bristol, porque además en Gran Bretaña y está bastante medido el resultado. Bueno, luego hay otras alternativas muy positivas, muy importantes, yo creo que para municipios intermedios o para barrios de grandes ciudades, que es el filtrado y la supresión del tráfico de paso. Esto es una medida muy importante porque lo que nos permite además es poner un puente de plata a la movilidad activa y donde haya zonas por donde solo puede transitar, ya sea movilidad activa, a pie o bicicleta, y transporte público, por ejemplo. Este es el caso de las llamadas Mini Holland en algunos barrios londinenses. Vemos que aquí, pues de 10 a 10, pues excepto los autobuses, pues no puede pasar el tráfico motorizado, ¿no? Entonces, al final estamos dando una prioridad de paso, estamos dando una ventaja. Si es que me viene bien, ¿para qué voy a coger el coche para el kilómetro y medio? Pues esto, que parece una trivialidad, no es una trivialidad, porque facilita el trasvase modal en distancias cortas. Luego aquí tenemos más ejemplos físicos, el uso de volardos. También, de una manera más general o efecto ciudad, tenemos el ejemplo de Gante, hay otros, ¿verdad? Que es el conjunto de la división de la ciudad en zonas diferenciadas, donde los coches no pueden atravesar y tienen que tomar una circunvalación. Si queremos ir de este naranjito al amarillo, no podemos atravesar, tendremos que salir de aquí y circunvalar y entrar por aquí.
¿Vale? Esto, para que nos hagamos una idea, ha provocado una caída del tráfico en el interior del área del 15% y un incremento del 25% en el uso de la bicicleta y del 28% el transporte público. ¿Vale? Ya fijamos lo que nos hablamos, lo que hablamos. Para esto también tenemos, es muy importante analizar y medir. Para mí, paradigmático es lo que se viene haciendo con un contexto muy negativo y muy en contra, como lo ha sufrido, se ha sufrido por la antigua comisaria de transporte en Nueva York. Es, por ejemplo, ella puso en marcha el primer carril bici protegido en Nueva York, ¿verdad? En la octava, en la novena avenida, y fijémonos qué medición hizo anterior, pre y post, y además comparando por áreas donde no había, demostrando que hubo un incremento en las ventas de los comercios y disminuían las colisiones, los atropellos, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo que tenemos. Aquí tenemos en las superautopistas ciclistas londinenses cómo se están midiendo antes y después, haciendo una actuación, cómo es la percepción de comodidad por parte de los usuarios de la infraestructura. Creemos que además, para mi regocijo, en el caso de la Diputación Foral hay un estudio con mucha potencialidad que se lleva haciendo bastantes años, ¿verdad? Coordinado por Ricardo Horta Berboa, que por cierto me envió en su día este estupendo informe, ¿verdad?, de la bicicleta de gobiernos locales. Y bueno, pues tenemos otros ejemplos interesantes, como el uso del PINK, que es poner un botoncito en la bicicleta donde indica al ciclista durante su desplazamiento una incidencia que detecta, del tipo que sea, y luego nos lo incluye en una aplicación. Pues esto está muy bien para medir percepción subjetiva y experiencia emocional de los ciclistas y para incluir mejoras, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, aquí en Ámsterdam, estamos hablando de que se estaban midiendo 24.000 recorridos de 700 participantes activos. Pues si conseguimos reclutar a una muestra de usuarios de los videogorris en el área metropolitana, pues no digamos, ¿no? Pues estamos, vamos a tener mucha información rica para trabajar también, una pata más. Aquí tengo otro ejemplo neoyorquino también, que había una polémica muy grande. En este caso, el Partido Demócrata llevó adelante cámaras en los alrededores de los colegios con la oposición feroz del Partido Republicano, pero este informe avaló la eficacia, que bajaba la velocidad en 75, perdón, las multas, un 75-80% y los niños, niñas atropellados. Esto, evidentemente, lo que hace es dar argumentos para evitar cantamañanismos y decir, bueno, esto va contra la libertad, este tipo de argumentaciones, que curiosamente además allí era un senador republicano que estaba lleno de multas por exceso de velocidad, el que estaba oponiéndose a esta medida, además que es baratísimo una vez que la pones en marcha. Bueno, aquí otro ejemplo de medir tras la intervención es este que digo yo de Irún, porque hizo mediciones para ver cómo iba la velocidad después de aplicar, ¿no? Y demostrando la eficacia de la medida, además detectando puntos críticos donde las cosas no están bien, pues voy a intervenir allí, puedo intervenir físicamente, con mayor vigilancia, etcétera. Es un ejemplo de monitorizar, evaluar los cambios, para mí muy importante. También lo hizo, por ejemplo, Vitoria-Gasteiz, cuando yo estuve, porque ahí coincidió con un proyecto de investigación muy bonito, que bajó 50 calles del centro a 30 por hora, inmediatamente demostrando que había bajado la velocidad media en las zonas donde se había puesto el cacho. Es decir, esto persuade inmediatamente y cuanto más rápido se saquen y más datos, mejor, ¿eh? Y para esto hay que tener un equipo preparado y con sistemas y con la idea de medir eficazmente con rapidez. Bueno, respecto a ciudades. Quería hacer algunos apuntes. Esta es la situación. Esto es un trabajo muy bueno que hicieron en el país, ¿verdad? Extrayendo además los datos son totalmente correctos, destaco aquí las ciudades con más kilómetros de carril bici, lo que no significa, no nos habla de la calidad, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso ya es un dato, destaca Vitoria con 49, con casi 50 kilómetros por cada 100.000 habitantes, luego estaría Donostia, y luego tenemos ciudades como Sevilla, Valencia, etcétera. Y si vemos luego esto, cómo se relaciona con el reparto modal, vemos que Vitoria-Gasteiz es la ciudad de España que mayor porcentaje tiene, representa la bicicleta sobre el total de desplazamientos. Un 13% estamos hablando y en torno además de la mitad de los viajes por motivo
compras, trabajo, estudios, o con el 40% se hacen en bicicleta. Es decir, esto es un dato pues extraordinario. Bueno, recordemos que esta ciudad bajó 12 puntos la participación, no, con distintas medidas de disuasión y además de incentivo, no solo de incentivo, sino de disuasión del uso del automóvil. Y bueno, ahora parece un poco estabilizado en esa cifra. Y luego estaría también el caso de Sevilla, que lleva unos años paralizada en cuanto a su empuje, porque tuvo un empuje muy grande cuando estableció su red y alcanzó el 7%. El modal, ahora de estas, también yo destacaría que tiene Valencia un 5% de reparto, pero la última encuesta, veremos a ver la siguiente, porque Valencia ha tenido, yo destacaría a nivel estatal como la que está teniendo un mayor empuje ahora mismo, ¿no? Ha construido en torno a 40-50 kilómetros en la anterior legislatura y esta de carril bici de buena calidad, enmendando muchos carriles bici en acera, chapuzas, heredados del pasado. Y bueno, ha conseguido además el gobierno que está enganchar dos legislaturas, con lo que es un elemento positivo. Y además, aunque solo es relación, no podemos establecer una causa-efecto, en las áreas donde se ha mejorado el acceso peatonal y se han puesto un carril bici protegido, ha subido el voto a ese partido, a Compromís, de una legislatura respecto a otra, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero está asociado a actuaciones ambiciosas. Y luego tendríamos un siguiente grupo, como es el caso de Donostia, que está en el torno al 4% del total de los desplazamientos, según el último dato que he visto, que es el año 2016. Barcelona en torno al 3, 3 y pico. Y bueno, pues y Zaragoza, que es en torno a esa cifra. Barcelona, en esta época de pandemia, ha construido unos 21 kilómetros de carril bici. Y bueno, también podemos destacar a lo mejor Valladolid. Y bueno, el caso de Vitoria, por ejemplo, de Valencia, pues ya llevaban un poco sus planes y siguen un poco con el ritmo habitual. Es como ha dicho María José, pues bueno, ya tienen una agenda muy clara y bueno, pues si pueden incluir más, pero ya tenían una agenda clara, ¿no? Que puede haber, particularmente para los activistas, va muy lenta y luego el ayuntamiento está diciendo que están haciendo todo lo que pueden, pero bueno, por lo menos está ahí la pieza, ¿no? De trabajo, ¿no? Bueno, luego respecto a Guipúzcoa, he sacado algunos datitos. Por lo que yo sé, creo. Seguramente los que están escuchándome tengan datos más actualizados. Se está haciendo ahora la encuesta, la EDM de Euskadi, ¿verdad? La última que tenemos publicada en el 2017 con 7.000 hogares. Este es un extraordinario elemento de partida, ¿eh? Además, seguramente la nueva que están haciendo tenga un mayor grado de informatización, nos permite además ir a nivel de sección censal, nos permite dar datos, microdatos para trabajar en planificación de manera más rotunda incluso, y bueno, nos da mucha información de viajes atraídos y generados, tanto intra como intermunicipales, y esto es una herramienta que yo creo que para remangarse pues está muy muy bien y muchas veces un poco explotada respecto a lo que podría ser, ¿no? Y además, pues ya lleva muchas oleadas dando el dato de la bicicleta, porque no todas las EDM, por ejemplo, lo han desglosado hasta hace poco, ¿vale? Y bueno, nos puede permitir simular efectos, ¿no? Aunque a nivel de modelización no tenemos tanta soltura, claro, para quien hemos trabajado más, sobre todo que era para los automóviles y luego para el transporte público, para movilidad activa, pero ya tenemos herramientas, ¿no? Para hacer cositas, ¿no? Y luego diría más, este informe lo que se muestra con datos de 2016 es que el territorio guipuzcoano se hacía el 2,5% del conjunto de los desplazamientos en bicicleta. Vemos que está en segundo lugar, provincial, después de Álava, bueno, que esto me imagino que le agregará básicamente los desplazamientos en Vitoria-Gasteiz, y bueno, pues esta es un poco la situación, ¿no? Es posible, cuando tengamos los nuevos datos, veremos si esto se ha evolucionado, porque sí recuerdo que esta encuesta había duplicado la anterior a esta, no recuerdo el año, puede ser 2011, sí daba el 1% y se había duplicado hasta el 2,5%. Y sí, sin embargo, hay otros datos recientes, pues muy bonitos y que están... Y que están disponibles, por lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, respecto a los aforos de vías ciclistas, hay un informe anual, me ha parecido ver, el último en el 2021, en febrero, que son datos de 2020, que muestran un incremento del 31%. Estos son conteos únicamente, ¿vale? No sabemos de dónde vienen estos ciclistas. No sabemos en qué grado de trasvase modal nos viene del transporte público, que no pasa nada, o nos viene del coche, que estaría fenomenal, ¿vale? ¿Qué porcentaje de ellos, no? Y bueno, pues de estos aforos que se establecen, vemos aquí estas vías ciclistas o sendas compartidas, realmente son algunas de muchas de ellas entre
entre peatonal y bicicleta suponen de estos viajes al año, pues más o menos el 25% son desplazamientos en bicicleta y el 75% peatonales, y se ha registrado un gran crecimiento en los aforos este año, que ha sido el año pasado años horribles y muy raro a nivel de medición, ¿no? para todos. Hay otro estudio que me ha gustado mucho, ya para ir finalizando, que es el de la utilización de las vías ciclistas probables de Guipúzcoa, que lo he hecho un vistazo, que tenemos es una muestra sobre 400 usuarios de estas vías, que son en torno a 125 kilómetros, me parece recordar, de los que esos usuarios, la mayoría son por motivo de deporte, y el ideal sería que esa participación nos fuera motivos cotidianos, a desplazamientos relacionados con las compras, el trabajo, los estudios, los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que el universo de usuarios de esas vías a motociclistas son unos 5.438, tenemos una muestra de 400 representativa de 400 usuarios que ya nos permite analizar cosas, ¿vale? El 25%, como he dicho, son motivos cotidianos. Y, bueno, se observa que en estas vías hay una mejora en la percepción de seguridad. Solo el 26% se perciben inseguros al usarlas, había que ver los motivos. Y yo lo que propongo aquí sería un aumento del tamaño de la muestra, de este estudio, duplicarlo incluso para que nos permita, en torno a 800 usuarios, un nivel de error muestral en torno al 3%, ¿vale? Y una mayor precisión y profundización sobre cada una de las vías y los motivos. O sea, hacer una submuestra, por ejemplo, de los motivos no deporte, porque a mí me parece que esos viajes recurrentes son los más interesantes a hacerlos crecer, a que potenciar su crecimiento, ¿no? Incluso hacer un estudio de cada una de las vías principales, dividirlo en 4 o 5 excepciones generales, ¿no? También me ha sugerido este estudio hacer un modelo de qué predice la satisfacción global del uso de esas vías en función de los atributos específicos que se muestran en ese informe y añadir, incorporar las tareas sociodemográficas. Llegar a un análisis estadístico más complejo, complicarlo un poco más para que nos permita centrarnos en mayores elementos de mejora, en los elementos de mejora que tocando un poquito vamos a ganar más la satisfacción. Esto a nivel de esas vías que están ya disponibles. Y luego yo me ha sugerido, al ver toda la documentación de la Diputación sobre este tema, un nuevo estudio sobre actitudes hacia nuevas infraestructuras, entre unos usuarios y nuevos usuarios, ¿vale? Donde no solo vamos a analizar, unidos elementos de percepción a los elementos más duros de planificación. Y luego otro sobre la experiencia emocional de los desplazamientos, A nivel metropolitano se pueden hacer submuestras para grandes ciudades, cuando menos de Donostia y Irún, ¿verdad? Y incluir información sobre los desplazamientos que puede ser, por ejemplo, asociándolo con esto del PIC, con el PIC o no, ¿no? De una manera muy fácil, viendo a ver, por ejemplo, cuál es la prevalencia de los casi accidentes, que es un tema muy importante y que se utiliza poco, ¿no? Esas experiencias estresantes que tienen los ciclistas, aunque no acaben y que inciden sobre la comodidad. Porque al final es comodidad y que sea eficaz. Es lo que hace que la gente... O sea, tú cuando preguntas en Copenhague... El primer motivo que te dicen, independientemente de que puedan ser relevantes el estado de salud, digamos, el bienestar físico, las emisiones, pero se relega muy atrás de que supone cómodo usar la bicicleta y además cumple una eficiencia en términos de transporte. Me lleva en tiempo adecuado y a la velocidad adecuada, sobre todo me garantiza que llego a tiempo a mi destino. Eso es fundamental para superar niveles y eso se consigue extremando todo este tipo de medidas que hemos visto. Y ya unas últimas reflexiones muy rápidas, no sé si me he pasado de tiempo, pues preguntarnos un poco cómo estamos, definir con claridad los objetivos, cómo estamos, dónde queremos llegar, la EDM nueva nos puede dar información riquísima y trabajar más, me parecía que tiene mucho potencial todavía de análisis adicional, más que ya de los datos que tenemos, estas fuentes de información y aprovechar ventanas de oportunidad, como comienzos de legislaturas, una nueva infraestructura, por ejemplo, de transporte público y otras para hacer cosas simultáneamente, ¿no? Luego, más ideas de reflexión.
pensar un calendario de acciones cuando vayamos a aprovechar, llevar a cabo, aprovechar sinergias. En el caso de Ámsterdam, por ejemplo, como el ejemplo, de que metió una nueva línea de metro y a la vez te cerró todo el tráfico de paso en el centro. En el caso de Vitoria-Gasteiz, reajustó toda la red de autobuses y además elevó el precio del establecimiento regulado. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas funcionan muy bien. Y el verano muere muy bien. El verano, porque rompe hábitos, la gente se va a descansar, los que pueden, de vacaciones, de mediodía, ¿vale? Y luego vuelven con un cambio. Eso permite resetear. Fundamental desde el punto de vista psicológico, romper la sinergia. Y sortear la polarización política, la tendencia al conformismo, ¿cómo? Con un calendario y con indicadores robustos y rapidez en la respuesta ante problemas que pudieran surgir, ¿no? Luego también, yo siempre soy partidario de cuanto más ambición mejor, ¿eh? Porque al final es como vamos a ver y vamos a influir sobre la cabeza de la gente más rápidamente y vamos a jugárnosla, pero sabiendo que nos la jugamos con más probabilidades de éxito, ¿vale? Luego también es importante implicar a la ciudadanía, por ejemplo, abordando la cuestión de tratamiento a nivel de persuasión de colectivos especiales, por ejemplo, comerciantes, que son ser reticentes, aunque luego muchos de ellos se sorprenden cuando se ponen en marcha esas medidas, lo positivo y el retorno positivo que han tenido incluso para sus ventas, ¿verdad? Y preparar contraargumentaciones a mensajes falaces, que es habitual, lo digo en general, intervenciones, yo conozco a Giuseppe Grechi en Valencia, que ha movido todo esto y no os podéis imaginar la cantidad de disparates que se dice, ¿no? Bueno, que es habitual, ya se aprende, por ejemplo, que si se contaminan más cuando se pone a 30, que ahora vamos a ir el burro, ¿no? Cuando bajamos la velocidad, por eso, el comercio se va a hundir, los carriles de bici crean atajos, no se ven bici, se te da la libertad, todo este tipo de cosas que, bueno, pues que persuaden, pues hay que estar preparado para estar. Y lo último que quería decir es que lo que demuestran las cosas, además de grandes intervenciones, si recordamos, por ejemplo, el cinturón de seguridad, por ejemplo, puntos, la normativa contra el tabaco, que iba a ser el apocalipsis zombie, cuando se llevan a cabo, y ahí incluyo, por ejemplo, los peajes, estudios que se han hecho de los peajes en Estocolmo, en Milán y Londres, que la gente cambiaba de opinión radicalmente cuando se ponían en marcha, es que la gente cambia rápidamente sus actitudes cuando ve un cambio en su comportamiento y un cambio en el entorno. Con lo que incluso hasta los más conformistas y los más reticentes, pues cambian. Y luego incluso acaban diciendo que la idea era libre. O sea, esto es así de gracioso y pasa. ¿Vale? Y nada más. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Vamos a intentar recuperar el tiempo que hemos ido invirtiendo en una y otra ponencia. Voy a invitar a que me acompañen en este espacio, que podríamos llamar mesas redondas sin mesas, a las personas a las que voy a pedir seguidamente que nos ayuden a enfocar y a también extender la mirada. Nos van a acompañar en esta mesa. Estas miradas, por favor, Manu, Itziar, Nagore y Ander, os presento enseguidita. Vamos ganando este tiempo, porque una vez que hemos podido fijar este marco más amplio y ver cuáles son las tendencias que nos están impactando, sobre las que podemos hacer palanca, vamos a volver a mirar ahora nuestro territorio, nuestras propias demandas, cómo aplicamos, cómo desarrollamos la movilidad ciclista en Guipúzcoa. La idea precisamente es que en este entorno podamos reflexionar sobre las distintas modalidades, los diferentes retos y también, cómo no, escuchar vuestras diferentes propuestas. Tenemos con nosotros, en primer lugar voy a presentar la visión municipal, contamos con la presencia de la vicepresidenta de Eudel, actual alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta. Nagore, ongi etorri. Eskerrik asko. Azpeitiko lehen alkatea gainera, zazpiren urteko historian. Bueno, hori ere bada, ekarpentxo bat ze eraldaketaz hitz egiten ari gara, eta hori ere bada eraldatzea. Azpeitia, un municipio de unos 15.200 habitantes, si los datos están actualizados, podríamos decir que es un municipio de dimensión media, con sus propias particularidades, sobre las que también hablaremos, aprovechando esta visión también más general como vicepresidenta de Eudel. Para hablar desde la visión de la movilidad y su punto de vista de sostenibilidad en relación con el medio ambiente, nos acompaña Manu González. Manu, egunon, eskerrik asko. Egunon.
director técnico del Observatorio de Sostenibilidad y Clima de la Fundación Cristina Enea. Desde este observatorio, sobre todo, se hace incidencia en la adaptación climática de las ciudades y todo lo que tiene que ver con los objetivos en materia de calidad del propio entorno, acústica, etcétera. Un muy largo etcétera que nos va a ayudar también Manu a centrar. Itziar Alonso, ongi etorri. Eskerrik asko. Elkartei eta mugikortasunaren inguruan elkartek ekarpena egiten dutela bistakoa da, horri ere ahotsa emanez egingo dugu. Baita ere genero ikuspuntutik, Espaida Alferrik bere ikerketan gaia eta izan da gainera urte askoan, Kalapie eta Bizikumen nolabait ere ordezkatuz gaurko mai honetan, Bizifriendli eta guztiok mugitu sariak ere irabazia da, 300 emakume bizikletan lan eginda eta abar luze bat. Además tiene está realizando un estudio súper interesante sobre la accidentalidad ciclista urbana y periurbana en el actual modelo. Seguro que tendremos oportunidad de profundizar también en esos aprendizajes. Y para terminar, Ander Iturri, ongi etorri. Director de Movilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Supongo que le habrán dicho en estas últimas semanas muchas veces nuevo director. Bueno, ya está, no volvemos a decirlo. Ongi etorri, Ander, vamos a pedirte lógicamente el punto de vista institucional, ya que la competencia, como ya ha señalado también la diputada, en infraestructuras, también en la promoción de la movilidad sostenible. Bueno, voy a empezar, si os parece, por la pregunta más general de todo, una intervención de calentamiento que os voy a pedir también para que nos ayudéis a ir centrando esta cuestión. Sobre todo, teniendo en cuenta vuestras diferentes responsabilidades, os pido que intentamos ser un poquito breves en esta primera intervención. ¿Cuál creéis que es el principal reto desde cada una de vuestras responsabilidades, empezando contigo, Ander, para fomentar y para potenciar la movilidad ciclista en Guipúzcoa, a la luz de lo escuchado y de las líneas de trabajo? Bueno, en primer lugar, un honor a todos y gracias a los que nos acompañan hoy aquí por aceptar la invitación para participar en esta mesa redonda. Y en cuanto a la pregunta que planteaba Pilar, yo diría que hay dos cuestiones. Una que es completar las infraestructuras del territorio para fomentar la movilidad ciclista, y luego hay una que es coyuntural del momento, que es el efecto que ha tenido la pandemia en la movilidad ciclista, ¿no? Bueno, por mi parte, como diputación, nuestra perspectiva, digamos, es territorial. Es un poco más amplia que la meramente urbana que han presentado los ponentes, por ejemplo. Pero el concepto que seguimos es algo que está presente en todas las intervenciones que hemos tenido, ¿no? Y es que la movilidad sostenible es una tendencia y es, digamos, es hacia donde tenemos que ir organizando la movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Con un concepto que le ha presentado la diputada en su intervención, que es dar la vuelta a esa pirámide de movilidad frente a digamos, la visión tradicional de la movilidad con el vehículo como primer lugar y a continuación un conjunto de sistemas hasta llegar al peatón en último lugar, para darle la vuelta y poner al peatón en el centro, a continuación en la movilidad ciclista, luego todo el conjunto de transporte público, la logística y ya finalmente el vehículo privado. En cuanto al fomento de la bicicleta por parte de la Diputación, yo sí quería poner en valor el camino andado hasta llegar aquí, ¿no? Guipúzcoa ha sido pionera en planificar, en fomentar a nivel general el uso de la bicicleta, ya que los primeros planes de la red de infraestructuras son de hace unos 22 años. En ese sentido, Guipúzcoa ha sido pionera, ¿no? Y hay que poner en valor la labor hecha por otros responsables que me han precedido, ¿no? Y ese camino va desde esa primera definición preliminar hace 20 años hasta un momento en el cual estamos planteando infraestructuras que son incluso hitos de ingeniería, como por ejemplo el Bidegorri de Ibarmalzaga, que se inauguró el año pasado, ¿no? Con complicaciones como la orografía, como los ríos que pasan por el trayecto y que están siendo... es decir, que forman parte también de esa voluntad de Guipúzcoa de seguir siendo referente y pionera, ¿no?
Ese tipo de infraestructuras, tal como nos ha comentado David Lois en la anterior, intervención, son clave para fomentar el uso de la bicicleta. Él lo ha comentado, ¿no? Cuanto más completa esté la red ciclista, más usuarios se lanzarán a utilizarla porque sus nodos estarán conectados, se supone, ¿no? Y esos son los datos que estamos viendo en el observatorio, en el estudio de uso de la bicicleta que hacemos anualmente, ¿no? En el último año que hemos hecho este estudio, hemos visto un aumento del 31% en el uso de la bicicleta. Son datos sorprendentes, ¿no? Y estos son datos en el uso de la red foral con estudios, es decir, son personas que van ahí y cuentan en directo los trayectos que hay. Y es, digamos, la consecución final de un periodo en el cual hemos visto como año a año el aumento iba siendo mayor, ¿no? En este caso, el aumento tiene dos partes. Una, digamos, la inercia que venía anteriormente, pero por otro lado, efectivamente, el periodo que estamos viviendo con el virus, ¿no? En el cual se complementa tanto las ventajas que tiene el uso de la bici en cuanto que es más económico en el sentido de que no hay combustible, ¿no? O no hay peajes, en el cual también es más amable con el medio ambiente, pero que se ha unido también una cuestión que es que permite también tener un distanciamiento social, ¿no? Que es una cosa, digamos, más coyuntural, ¿no? Y, por tanto, ese es el cuadro en el que nos movemos en este momento en la Diputación de Gipuzkoa. Primero, una red de infraestructuras a completar. Y segundo, este boom ciclista que nosotros queremos que se consolide en los años. Ese es el reto y es la dificultad que tenemos en este momento, ¿no? Y es un reto que nosotros lo abordamos desde la Diputación de Gipuzkoa, pero que, digamos, es un reto general que atañe a muchos actores, ¿no? Y de hecho esta mesa es un ejemplo de ello, ¿no? Hablamos desde municipios, territorios, gobiernos, asociaciones también, pero también empresas en planes de movilidad que tengan con sus trabajadores o ya finalmente incluso a cada persona en particular. Esa concienciación de la persona que cuando sale de casa decide coger la bicicleta, ¿no? Y ese es el cuadro que tenemos en nosotros en este momento, ¿no? Combinar un trabajo de base con también la respuesta a las oportunidades que están apareciendo singularmente en este tiempo y trabajar sobre ello. Como decía Sander, una visión que no se limita a la movilidad urbana, pero también conectada con las reflexiones que están haciendo los propios municipios. Nagore Alkorta, esan bezala, azpitik alkatea, baino baita ere, eta gaur bereziki hemen, eudeleko presidente orde gisa. ¿Cuál es el reto principal, Nagore, desde una visión de municipio a la hora de fomentar la movilidad ciclista dentro del esquema de la movilidad sostenible? Bueno, nik minutua eta aprotxateko nuke eskertzeko, ez da, gaurko jardunaldi honetan gonbidatza batik eta bereziki lurralde antolaketa eta mugikortasuneko foru diputada Rafaela Romeroi. Ez, 15.000 biztanleko alkate ba naiz eta eudeleko lehendakari orde bezala, bueno, udalak ez, gure arkitektura instituzional hortan, ez, leku baten gaude, baina uste den olako erronka batzuk planteatzeko garaien, Rafaelak eta Anderrek argia zituen bezala, beharrezku dela kogernantza bat, azken finin, ez, maila ezberdinetako erakundiek, eskuduntzak konpartitzen ditugulako. Erronka nagusi bezala, egitea esan da beste bat idatzita nakarren, baina, bueno, Rafaela Romerok esan du nakin, ez, invertir la piramide, eta uste horrek argi eta garbi esaten du mezu ez, da? Bai udaletxe maila, eta noski lurralde historiko mailan. Zegoan arte, herriek nola zauden diseinauta, kotxiek erabiltzeko, eta gaina ez, ba, adin konkretu bateko pertsonak erabiltzeko, genero aldetik gero buruzko hobeto azalduko zu, baina beste perspektiba batekin baita ere, eta saiagarria da ez, piramide hori buelta bat emati. Guk udaletxe bezala edo herri bezala usten deu lehenetxe bertala oinezkoen aldeko bide bat, baita ere usten deu oso garrantzitsu dela erronka bezala lan pedagogikoa,
herri zitzaietatik egiten den lan hori, ze uste dugu espazio publikoek konpartin berritugula, oinezkoen artin, alba lima da motordun ibigailuk ez dien ibigailun artin, hor dako baita ere, garraio publikuk ere, hobetu inberko gintuzken, gu azpiti adibidez zulo-zuloen gaude, komunikabideek ez di oso egokilek, horrek ere zailu iten du ez da, beste mugikortasun maila batzuk, eta horrez, erronka garrantzitsu bat uste badaola, ez da, hor asaltzen zan, ez da, guk barneratzie benetan, benetako apustu bat izati, ez? Norbere burutik hasita, baina herri bezala ere, uste balore batzuk, eta hor badakeula ez, hezkuntza mailan, ikastetxiekin, hortik beste lan bat. Eta hirugarrengoan kie, eta beti asaltzen den hor, Rafaela ibitzen diot, da, finantziazioena, rekursuena, ez da? Azken finean, unu udaletxek eskuduntza batzuk badazko zuzen eskuek, baina bueno, beste nolako lan batzuk egiteko ba, beharrezku da finantziatzeu eta hola esan behar da. Anderrek esan du bezala oraindik ere bidegori sare bat osatzeko badakeu. Ni azken fin eskualde bateko parte naiz eta bueno, sare hori osatzeko da. Baina bueno, gure aldetik eskerrak eman behar deu, bi urte hauetan, aldunditik egin den lana horretik ere bai. Eta gure kasuna adibidez Azpeitin, ba, bueno, bidegori sare potente bat lotzie lortu deu. Eta aurrera oso garrantzitsu izan da. Eta batiz bat kontura hogea ontaz pandemien. Pandemien espazio publikoek, aire librini erabiltzie, eta uste dut herri baten osasuneako, osasun emozionaleko ere, ba oso garrantzitsu bat eman da. Eta bueno, hiru erronka horiek aipako nituzke. Eskerrik asko, Nagore. Invertir la pirámide, que siempre es el gran reto, que implica no solamente cambiar la mirada, también cambiar las actitudes personales, colectivas, hacer un trabajo pedagógico, buscar esa intermodalidad y la conexión y, que, sin lugar a dudas, hacer posible que las infraestructuras, los recursos estén disponibles y enfocados y gestionados también desde esa cogobernanza. Itziar Alonso Elkarteen eta nolait ehundura edo tejido asoziatiboaren ahotsa neurri batean ere bai, genero ikuspuntua, zein da zure ustez erronka nagusia? Kual seria, en tu opinión, Itziar, el principal reto al que pedirías que mirásemos? Egunon, bueno, lehenko eta bine eskertzea, ba, bueno, aukera izatea bautza, ba, bueno, pues, iritzia ontan emoteko, eskerrak Gipuzko Foru Aldundiei. Bueno, si hay que hacer una carta a los Reyes Magos, los puede pedir una cosa. La verdad es que yo creo que estamos en un territorio histórico, ya se ha comentado, es un referente muy avanzado en análisis, ya teníamos un PTS desde 2013 y yo creo que estamos en una situación en la que se ha estudiado muy bien cuál es, bueno, todo lo que se añada pues será bienvenido, pero estamos en una situación en la que ya hemos detectado, ya tenemos un borrador, un esquema, también mirando un poco la documentación existente, es cierto, es que en Guipúzcoa hay mucha documentación, la estrategia de la bicicleta Guipúzcoa que hiciste en la Diputación. Entonces, yo creo que ahora lo que nos falta es invertir, iba a decir económicamente, y quizá un poquito de valentía, porque yo entiendo que cuando nos viene en crisis el dinero que está destinado a la movilidad ciclista, bueno, pues, pues lo que pasa un poco con en todas las casas, ¿no? Que se va desviando. En este documento que ya se proporcionaba en la estrategia de la bicicleta de Guipúzcoa, que bueno, impecable, se señala un poco la importancia de que hay incentivos fiscales dedicar un 15% de los presupuestos forales a esta cuestión, el tema del calmado, las infraestructuras. Yo creo que eso es clave. A mí se me ponían un poco los dientes largos oyendo el tema de las, bueno, lo que también se llaman autopistas ciclistas que hay en Europa. Yo creo que aquí en Guipúzcoa no necesitamos una autopista, pero sí un poquito más de espacio, es decir, cuando tenemos carriles bicis en la medida de lo posible que sean segregados, porque nos tocan, algunos de esos kilómetros nos toca compartirlo con peatones, que lógicamente, y además muy bien ha dicho Rafaela, están, deberían estar y tienen que estar ahí en la prioridad número uno de la pirámide, y a veces surgen conflictos cuando no debieran. Yo creo que habría que quitarle un poco de coto al coche, y porque en la movilidad ciclista la bicicleta es femenina, permitidme el adjetivo, si queréis, porque todo lo que se lucha en las asociaciones, realmente, aunque no sea el objetivo o no sea la motivación, en el fondo
de alguna manera viene a defender lo que desde una perspectiva más femenina sería la movilidad. Ya se ha mencionado, en Guipúzcoa pasa lo mismo que en otros contextos, las mujeres hacemos más desplazamientos y más cortos, en los entornos más urbanos no es realista que puedas coger un coche a aparcar cada vez que tienes que hacer un recargo, entonces necesitamos más infraestructura, que la infraestructura no sea compartida y sobre todo esa percepción de seguridad. Aquí también me saldrá el malazo de psicóloga, comparto plenamente todo lo que ha dicho el profesor David Lois y es que a nada, no necesitamos que haya solo menos accidentes, necesitaríamos tener una política cero, de tolerancia cero. Si tú tienes percepción de que vas a ir del punto A al punto B y te falta un tramo, porque lo tienes que compartir con movilidad a motor, velocidad superior a 50, no vas a pasar. Entonces, te quedas limitada. Te quedas dando vuelta, como nos ha pasado en la época de los confinamientos en cada municipio, porque no puedes llegar a otro punto. Entonces, la movilidad se interrumpe. Necesitamos sensación de seguridad. Y sensación de seguridad no es que haya solo menos accidentes, sino que cuando salgas a la calle, a mí muchas mujeres, he tenido la suerte de poder compartir viajes con ellas, me dicen, y si no me atrevo a ir, me encantaría, la actitud ahí la tenemos, favorable a convertirlo en bueno, pues un patrón diario, pero no doy el salto porque me da miedo pasar de aquí a aquí. Pues no sé, igual estamos en Irún, podríamos hablar de Amut, de Mendelu, bueno, yo conozco menos esta zona, pero sé que hay unos puntos, te da miedo, entonces dejas de andar. Y una pequeña, sí que quería hacer una pequeña matización y diferencia, cuando se habla del, se ha mencionado antes, cuando se habla del patrón ciclista, yo creo que se toma como referente el masculino, es decir, por un lado están las vías forales que ocupan los deportistas y los ciclistas de ocio, y luego están los ciclistas habituales. En el caso de las mujeres, no sé si te gracias, yo diría afortunadamente, no tenemos esos patrones tan separados. Entonces, yo he ciclado con muchas mujeres en un contexto de ocio, incluso deportivo, pero que han dado el salto y dan el salto más fácilmente. No son grupos tan heterogéneos como sucede en el ciclismo estándar, que suele ser cuando se habla masculino. Entonces, ¿yo qué pediría el reto? Que el dinero que nos dan, por favor, para infraestructuras ciclistas que después se invierta en ello. Es que recasco, Itziar, muchos elementos muy interesantes, recogiendo también lo que se ha mencionado, ¿no? No solamente seguridad, sino la percepción de la seguridad, es decir, que no nos juguemos cada día, sino que sepamos, antes de coger la bici, que no nos estamos jugando la vida en ello. Eso también, desde luego, ayuda mucho. Manu, vamos a completar esta primera reflexión y levantando un poquito también la mirada desde el observatorio. Voy a intentar elevar la mirada, pero bueno, cuando se me planteó lo del principal reto, me resultaba dificilísimo, ¿no? Identificar el principal, el fundamental, el determinante. Y la primera reflexión es que, para mí, que la bicicleta no es una pieza independiente de la movilidad, como se ha venido diciendo, ¿no? Hay que entenderlo en el conjunto de desplazamientos que las personas y las mercancías necesitan. Y, por otro lado, esa movilidad no es independiente de las políticas públicas, del conjunto de políticas públicas, del urbanismo, de la salud, de la ordenación del territorio, de la fiscalidad, del marco normativo, de cantidad de cuestiones. Es decir, es muy difícil, es una situación muy compleja, ¿no? Los sistemas de desplazamiento que estamos obligados todos los días las personas están condicionados por las políticas públicas en estos cantidad de aspectos que he determinado. Entonces, ¿cómo identificar el reto? Entonces, la primera reflexión dijo, bueno, pues ya está. Miro lo que hemos hecho en los 10 últimos o 20 años, miro las estrategias, los objetivos de planificación y demás, y miro los resultados y veo los retos también que se planteaban y si se han conseguido. Entonces, para animar el debate, mi reflexión es agridulce. Uh-huh. Es agridulce, porque se están planteando objetivos, elementos objetivos que se han planteado. Pero, por otro lado, me he dado cuenta de que no se ha avanzado al ritmo ni al alcance deseado que se planteaba en las estrategias, en los planes y en los objetivos de la movilidad. Entonces, sigo sin encontrar el reto. Entonces, he mirado el momento histórico, y quiero hacer la llamada ahí, el momento histórico que estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo, ahora
palabras de movimiento histórico, pero no solamente la pandemia nos ha planteado una crisis de salud, sino toda esta crisis económica, social, emocional. Pero también se da en un contexto en el que no nos tenemos que olvidar, acabábamos de declarar y estábamos declarando la emergencia climática. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando y exige de políticas públicas y de que la sociedad se movilice en este momento, revisando no solamente lo que hemos hecho y por qué no hemos llegado, sino revisando los retos que tenemos nuevos. Yo creo que es un ejercicio que se nos está planteando a nivel mundial y en este momento también desde Europa y el propio gobierno español con la normativa que nos está planteando, y ahora yo quiero llegar ahí, una recuperación de lo que nos está pasando en claves de descarbonización y entonces en claves de transición socioecológica. Ese es el reto que tenemos. Y voy a compartir lo que considero dos elementos. Uno, es básico que cuando hablemos de bicicletas lo que tenemos que mirar es el conjunto de la movilidad y entonces es básico que nos centremos en reducir el número de coches. Es básico. En todos los planes de movilidad se plantean 8, 10, 12, he participado en cantidad de ellos, pero ¿y qué hacemos con los coches? No, tal. Es reducir. Es el principal elemento que facilitará. Porque la cultura esta de las mujeres de género la tienen también muchos hombres y los tienen los niños y los podemos tener los mayores cuando tenemos 70 años. El concepto de riesgo y de peligro es subjetivo en nuestras vidas y está determinado en este momento por qué. Es un elemento cultural, por la peligrosidad del coche. Quitemos los coches y el concepto de peligro desaparece. Eso nos ha pasado con la pandemia. Las ciudades se han llenado de gente andando y la gente andando en bicicleta. En Donosti, habéis hablado, en el propio Donosti, los últimos datos nos están dando un 24 a un 27% de disparar el uso de la bicicleta cotidiana. En los 80 kilómetros que tenemos, de 20.000 a 22.000, 24.000 movimientos diarios en la ciudad. Eso ha transformado. Un reto político es asentarlo. O sea, que no se nos escape esa movilidad, de dónde venía. Y el otro, ligado a cambiar caldar. Y el otro elemento que a mí me parece es transformar el espacio público. Es el otro reto. El ganar la ciudad, hay que fundir urbanismo y movilidad. Hay que fundirlo. No se pueden tomar decisiones urbanísticas, de desarrollos urbanísticos o de construcción de edificios sin el determinante de qué movilidad, qué es lo que va a determinar. Yo creo que por ahí hay, y eso nos lleva a dos derivadas, no sé si me queda un minuto. Sí. Pues dos derivadas. Una, que también yo creo que ha estado un poco ausente hoy, es la ciudad de las personas y que la mayoría de las personas caminan. Y recuperar el espacio no queremos decir solamente para la movilidad, sino para estar, para jugar, para comunicarnos. Hay que recuperar el espacio que los viales de las ciudades han llegado y nos han quitado. Eso se ha visto con la pandemia. La gente quería ir con seguridad o quería ir a la calle y tenía unas aceras así. Claro, ocupaba la calzada porque se ha incrementado la accidentalidad, porque la persona que camina, como no hay coches, se van. Y sin embargo, los coches han aumentado la velocidad, sobre todo las motos en las ciudades, porque como había pocas, iban a toda leche. Entonces, ese es un problema. Y eso quiero recordar aquí, que en un marco municipal, el que la ley de accesibilidad se incumple todos los días y a todas horas en todo el territorio guipuzcoano, de Euskal Herria, de la península, de España, como lo que se incumple. Ahí hay un reto de transformación de las ciudades para las personas, para que puedan caminar. Y eso va ligado también a la otra derivada, a la salud, que es la que también se han puesto aquí, a la calidad del aire, todo el reto de las zonas de bajas emisiones. Y para terminar, que luego podemos seguir desarrollando, es que además nos viene ya la norma. La ley de cambio climático que ha aprobado el gobierno español lo está diciendo. El Plan Nacional Integral de Energía que se ha presentado en Europa ya es norma. Es norma y nos plantea un reto que yo creo que ha pasado desapercibido porque se ha centrado todo en las zonas de bajas emisiones, que podemos hablar también luego de eso, porque zonas, ¿por qué en una y no en todas? Bajas emisiones. Hasta que no nos envenenemos tenemos que... Pero bueno, sobre todo es, lo voy a leer para que... La medida pretende reducir el uso del vehículo privado de manera que el plan, considera factible la reducción de los tráficos de pasajeros en entornos urbanos en un 35% en el 2030.
de aquí al 2030 vamos a ser capaces de reducir los entornos urbanos, el tráfico de pasajeros, contando pasajero kilómetro, en un 35%. Vaya reto que tenemos social, colectivo, económico y demás. Y ese yo creo que yo quería llamar a eso es la urgencia climática y decisión política. Va a venir un montón de dinero que sí que va a llegar, pero no para que no lo, con esa de las inteligencias, para contar, para la electrónica, no, para las personas, para transformar el espacio público. Yo creo que esa era mi llamada a revolucionarnos un poco. A espabilarnos. Voy a ir cogiendo algunos de los hilos que habéis dejado en esta primera intervención, pero también algunos otros que han dejado los ponentes que nos han aportado tanto conocimiento. Vamos a ver si somos capaces de trenzarlos, porque tal vez la cuestión, y lo dejo para vuestra reflexión y vuestro debate, son los diferentes niveles macro y micro, porque decías ahora mismo, Manu, que en efecto las leyes nos están poniendo ya ese marco, pero David en su intervención nos decía las actitudes, la ciudadanía va por delante de la normativa. Es decir, la ciudadanía vamos mostrando muy claramente con nuestras actitudes hacia dónde queremos ir, pero todavía nos falta un marco regulatorio que lo haga posible. Tal vez la diferencia o tal vez el gap existe entre ese macro-micro que tenemos en ese horizonte o grandes horizontes, estamos de acuerdo, pero luego cuando lo aterrizamos nivel territorio, nivel municipio, calle a calle, todavía no estamos preparados. No sé, Ander y Nagore, por la responsabilidad que tenéis en las políticas públicas. Sí, a ver, yo ahí diría, además comentando un poco con lo que se ha comentado aquí, diría que hay dos cosas. Una es, digamos, la planificación de la movilidad, en la cual somos responsables, digamos, los gestores públicos aquí. En ese sentido, claro, una planificación no es algo que se hace de un día para otro, es algo que lleva tiempo, ¿no? Ponía el ejemplo, creo que era David Lois o María José, no sé quién decía de ellos, que las instituciones estamos obligadas a tener planes de movilidad sostenible y que hoy en día no todas las administraciones tienen esos planes que son, digamos, el marco que te permite luego planificar bien la ciudad, porque eso es una cosa que tener en cuenta, hay que planificar bien, porque si no tendremos... Hoy no veremos esos problemas, pero en unos años tendremos, no sé si atascos, no sé, de este tipo de cuestiones, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que quiero decir aquí, nosotros tenemos una línea de ayudas específica para que los municipios del territorio hagan esos planes sostenibles, principalmente pensando en los municipios medianos y pequeños, que son los que en este momento no los tienen, porque en San Sebastián y Irún, por ejemplo, sí los tienen, ¿no? Pero para que también estén en esa forma de planificar la movilidad sostenible. Y luego hay otra cuestión que se ha puesto aquí en la mesa, y es la cuestión de la concienciación en el uso de la bicicleta, con dos puntos principales, ¿no? Uno es el de la seguridad, que hay que dar seguridad para que por parte del usuario no tenga dudas de que el trayecto es seguro. Y en ese sentido cuentan muchas cosas a nivel de infraestructuras, pero también de señalítica. Hemos visto todo el problema de la señalítica que ha puesto María José Rojo y que nosotros en el departamento lo vivimos, ¿eh? Con el tema de no hay una homogeneización, no es sencillo hacer esa señalítica. Y por otro lado, programas que esto no es como una infraestructura que el Bidegorris se ve y se ven los usuarios que pasan por ella. No, trabajo de concienciación, un trabajo mucho más abstracto y que no se ve en el día a día y que el efecto, digamos, deja pozo, pero no un pozo inmediato que se ve. Y en ese sentido, en el departamento nosotros estamos con varias iniciativas. Bueno, tenemos toda la semana de la movilidad, pero hace poco presentábamos el programa Bicicletú aquí en Irún o otro tipo de cuestiones, ¿no? En ese tipo de trabajo de concienciación y que ha salido aquí, es algo que nos atañe a todos, también a las instituciones, en el cual también daremos ayuda, efectivamente, pero que es un trabajo conjunto y es ahí donde se ve que muchos ciudadanos van por delante. No sé si queréis intervenir. Bai, bueno, nik uste hemen aipatu dala, ezta ambizio kontu hori esan nik uruketa askotan ez, ba, Anderrek ere antzemango duen bezala, gestionatzen naizianin, ba, gaur batzuk nahi dituzu eitie, baina gero, Manuk esan duen arira, ba, bildur batzuk edo sartzen dituzu, zeatiken, ba, interes dezberdinek kudea berrituzula. Ezta, orduan, batzutan ez, mugikortasunatik hitz egiten deu, irisgarritasunatik hitz egiten deu,
Baino, erabaki batzuk hartu dituzu nien, ba, bueno, zalantzak edo, fiskate, ausardi falta bat edo antzematen da. Egile da leno, David Loiz uste irakaslik esan duen bezala, ba, aldaketan aurrien gero herritarrak gu baino aurra juten dio eta errezo moldatzen die, baino, bueno, ba, erakilek hartu berdin nien, ba, bueno, ez da inerreixa. Baina, bueno, gure aldetik esan behar dugu, eta hemen aprobetxauta daudela, ez, foru aldundiko ordezkariek, esan behar da, mugikortasun planak egiteko laguntzak daudela, guko oinitzarmen bat firma dugu baita ere, bizikletan erabileri edo mugikortasun hori aztertzeko, eta gure kasun, azpitik udaletxin kasun, oantxe azigean mugikortasun plan berri bat egitea, ze 2004 edo bostin aziginen bat egiten, baina, bueno, ez dauk ezer ikusik 2004ko egoerie edo 2021ko egoerie. 2004in, bueno, Azpeitin behintzat, lanea bizikletan juten zana norbait arraru ezan. Hau da, oso erabilera aizialdiku duzan, egite da, kosta uiten dala egunerako tasunien bizikletan erabilera horien bultzatie, guri behintzat Azpeitin oraindik ere, oraindik ere pandemia garaien da aiziari edo kirolaiteko gehiago ikusten da, horrek baldintzatzen du herrigunien dauzken infrastrukturatik, ez da? Oraindik ere, ba, bueno, pausa asko eman behar ditugu, baina, bueno, nik uste dut ausartak izan behar gehala, amizioz joka behar dela, eta, bueno, benetan sinisten baldin bada, ba, bueno, erakiek hartu behar dela, eta, bueno, gure kasuen ez da, parte hartze prozesu baten hasiko dugu, eta, bueno, uste ez erronka berri hauei, ba, aurre iteko bide bat izan eikela. La ambición, sin lugar a dudas, pero también la dificultad de la toma de decisiones que, lógicamente, tienen que contrapesar los diferentes intereses y, bueno, esto también. El ejercicio de la gestión pública es casi casi el ejercicio del equilibrista, ¿no? Sabiendo que en cualquier momento llega el tropezón, pero... No, yo creo que tenemos que plantearnos ser más honestos. Es decir, si hay un elemento cultural dominante, que es el coche, vamos a desarrollar políticas culturales y políticas de acción para que se... Es decir, que los coches entrando pidiendo permiso. Que el derecho al coche no es ningún derecho, no existe, son los derechos de las personas. Ese tipo de cuestiones necesitan arrojo político y hay que también plantear las inversiones. Y es lo mismo que han sido políticas estimuladas con las peatonalizaciones, o mal llamadas peatonalizaciones, de los cascos o de centros, porque el comercio, luego ya se cambia el comercio. Pero les costaba a los gestores políticos tomar decisiones. Y en este momento es que la descarbonización y la situación nos exige, y además las normas que nos exige. No es lo mismo que discutir del cambio climático y que poner en la misma mesa a un negacionista y a una persona que está... No, la ciencia ya ha dicho lo que ha dicho. Entonces, transformar las ciudades. Y eso supone poner pegas al coche. Yo no necesito muchas infraestructuras ciclistas en los cascos urbanos si resulta que cambio el cono visual, si limito la política de aparcamientos, si la política de aparcamientos no es una vía de dinero, sino que lo saco, si toda la construcción que hago tiene ya sus sitios para los coches y los entierro, si no desarrollo nuevos aparcamientos en los centros de las ciudades o en los cascos históricos. Es decir, hay un montón de cuestiones. Y también otro elemento comparativo, sí, inversión en infraestructuras. Joder, pero ¿por qué van todavía políticos a inaugurar autopistas? Es que eso es un acto político y está fijando en que eso era necesario. Yo creo que hay inversiones obsoletas en infraestructuras viarias en Guipúzcoa, en Euskadi, donde me digáis, en toda España. Entonces, tenemos que hacer. ¿Por qué en el urbanismo se está planteando todavía los desarrollos urbanos nuevos y no artificializando territorio y no la compacidad? ¿Por qué? Ahí hay un debate, es decir, yo cuando discuto, bueno, cuando si hablo con Rafaela, pues estamos todos de acuerdo en desarrollar la bicicleta, pero cuando voy a infraestructuras viarias o cuando voy a urbanismo, y es que a mí me gustaría debatir estas cosas con aquí, porque he dicho que es que si no es esquizofrenia. Esquizofrenia, cuando estamos de buenas y después hacemos otras cosas. Yo, en ese elemento... por eso, coherencia política, pero no coherencia de un departamento, coherencia política del conjunto de las políticas. ¿Por qué en energía en Euskadi se ha estado desarrollando el fracking?
Y ahora se ha tenido que retirar cuando la ley de cambio climático, porque eran inversiones en infraestructuras obsoletas desde el punto de vista de la energía fósil. Si vamos a tener que dejar la energía fósil, empecemos desde ya. Y transformemos nuestras ciudades para captar energía, amables, olvidémonos de los coches, pongamos los pegas. En fin, yo, perdonad, pero es que elevar la mirada. Si no, no debatimos. Elevar la mirada y poner este objetivo común, esto también es lo que permite dar cauce a esta ambición en la que, no tengo duda, estamos coincidiendo todas las agentes que estamos participando aquí. No os deis cuenta, pero a mí me está temblando todo el rato esto porque me están diciendo, estás fuera de tiempo, estás fuera de tiempo. Se nos ha pasado la mañana a todo correr y me están llegando preguntas y cuestiones que estaban también de la audiencia participando, pero también los avisos de tenemos que ir terminando, pero vamos a hacerlo, si os parece, aprovechando que ya nos vamos acostumbrando también a estos formatos híbridos, vamos a hacerlo como en los debates televisivos, con el minuto de oro, por lo menos para devolveros la palabra. Por supuesto, con el agradecimiento por haber estado hoy aquí, con esa idea central en la que os gustaría que, aunque sea brevemente, en modo titular, en modo tuit, nos vayamos a casa, con esa idea que os gustaría dejar sembrada para la que será, Rafael, ahora ya no nos podemos escapar, la segunda jornada, porque han quedado muchas cuestiones por abordar. Por lo tanto, os pido brevemente, cerramos la ronda, Manu, empiezo contigo, en un minuto esa idea que nos invitas a que nos llevemos a casa. A ver, cuatro palabras. Primera, no más ciclistas, no más movilidad ciclistas, más movilidad sostenible, si resulta que los estamos detrayendo del transporte público o del caminar. Más movilidad ciclista, hay que mirar si vienen si estamos dejando, quitando coches. Necesidad de evaluar continuamente, porque si no se evalúa continuamente y no se comparte, no podemos corregir. Una revisión integral y global y energética en este momento para hacer esta transición que nos plantea y es civilizatoria. Valentía política, apoyarse en la ciencia y en la ciudadanía activa que lo quiere. Y después, una revolución cultural. La cultura del coche como propiedad a la cultura del coche como servicio. En los derechos de las personas, los coches no tienen servicio y que pensemos con los pies. Pues nos quedamos con la idea. Pensamos con los pies. Itziar, zure minutua jarraian. Sí, yo haré como en la televisión, en vez de un minuto, pues bueno, pues el tiempo que no he podido disfrutar antes. Como estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Manu, suscribo cada una de sus palabras. Creo que hay que recordar que en la época de la pandemia, cuando se han generado estructuras, infraestructuras provisionales, hemos salido en masa, hemos cogido la bicicleta, incluso a quien se la había olvidado pedalear. Eso quiere decir que estamos deseosas, todas las personas, de coger la calle. Entonces, no tengáis miedo en generar de infraestructuras si pensáis que se van a quedar vacías y entonces van a decir los coches, oh, mira, al final es que no quería. No va a pasar, no tengáis miedo. Es importante la sensibilización, pero ahí os vamos a echar una mano. Entonces, si vosotros os encargáis de los dineros, que es lo que no tenemos la ciudadanía, y en los diferentes departamentos, coordinaros, porque efectivamente es un flagrante, quiere decir, ese tipo de cuestiones. Tenéis que lidiar esto, además, que eso quiere decir, tú ya has andado en bici conmigo, los políticos tienen que dar ese ejemplo, porque la norma subjetiva, para que no pensemos que somos cuatro personas, hay que convencer, bueno, lo digo entre comillas, porque yo creo que las actitudes se ven claramente. La gente está deseosa de coger la bici, los que estamos aquí seguramente en sus casas oyendo no nos tienen que convencer, lo vamos a hacer bajo cualquier circunstancia, pero la gente más débil necesita infraestructuras seguras. Y cuando nos han separado de los coches en la pandemia, todo el mundo nos lanzó a la calle. Y si además salís y nos demostráis que, bueno, pues que también os apetece, yo creo que eso sería un puntazo, porque bueno, pues estáis demostrando que no, efectivamente, no queremos políticos inaugurando autopistas, sino gente que se lo crea de verdad. Y bueno, pues ahí necesitamos la colaboración de todos. Y entonces yo pediría
el dinero a las instituciones y nosotros, todas las asociaciones, la población, vamos a apoyar y a concienciar en ese sentido. Decíamos, responsabilidades distintas y todas complementarias. También funciones distintas, todas complementarias, si miramos al mismo objetivo y pedaleamos en esa dirección. Nagore Alkorta, zure minutu baten buruan uzteko moduko gogoeta bat, una reflexión para llevarnos. Asko dakeula egiteko, pandemiek erakutsi digula espazio publiko danontzako dala, konbibentzi bat bila behar deula danon artien, eta bueno, uste belartik pixkatira digutela eta ambizioz jokatzeko garaile dela. Uh-huh. Eskerrik asko. Ander, terminamos contigo el minuto de oro. Sí, bueno, yo voy a terminar por resaltar las prioridades del departamento en este momento, que en primer lugar es completar la red ciclista que está concretada en el PTS. También las líneas de apoyo a los municipios para que ellos puedan poner infraestructuras también, no solamente la Diputación, o que hagan esos planes de movilidad sostenible. Y por último, todos los programas que tenemos de fomento de la bicicleta, que también tiene que incluir ese elemento de seguridad, que ha estado muy presente en esta mesa, ¿no? Me da la sensación. Uh-huh. Y por último, también un mensaje, y es que esto sí que tenemos una oportunidad con el COVID de este gran aumento del uso de la bicicleta y que el reto que tenemos es consolidar ese uso de la bicicleta y en eso estamos. Cuando hablamos de vuelta a la normalidad, ya de paso, podemos mejorar esa normalidad y este es el momento que nos ofrece esta oportunidad. Eskerrik asko, Lauroi, zuen gogoeta parte katzeagatik. Muchísimas gracias por compartir vuestras reflexiones, por haber sido tan flexibles, porque el tiempo nos ha ido jugando malas pasadas a lo largo de la mañana, pero también ya gestionado. De todo lo que se ha hablado aquí, cualquiera se atreve a hacer un resumen. Hemos pedido que haga esto, más que resumen, que anote los aprendizajes. Hemos pedido que lo haga seguidamente a Bizi Biziki y creo que tenemos con nosotras a Miren Arrigain, que va a ser la encargada de hacer esta lectura. Miren viene para acá, le dejamos el espacio en el atril. Muchísimas gracias, vamos a aplaudirles desde casa, si queréis también, para agradecer el esfuerzo. Es que ricasco, Miren, naiduzunean, zure atxanda. Osondo. Bueno, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, hemen, foru aldundiari, tartetxo hau usteagatik, eta bueno, gu, orain labur egingo dut, ez dute jardunaldia ere atzeratu nahi, baino, besterik gabe gu, turismoaren ikuspegitik gatoz, baina zuzenean lotuta gaude mugikortasunekin eta holako estrategiekin. Orduan, gustatuko litzaidake jasotzea jardunaldi guztian zehar egin diren ekarpen eta gogoetak oso interesgarriak izan dira. Nik uste dut bakoitzak eman ditula garai hau, ez, COVID pandemiak eragindako aldaketa eta transformazio hau inflexio puntu bezala edo ulertzeko aukera eman digu. Creo que a lo largo de toda la mañana ha sido compartida la visión de que nos encontramos en un momento de, ¿no?, que donde se han juntado muchos ingredientes que posibilitan una transformación hacia la movilidad sostenible. Creo que esta idea es fundamental y creo que el Departamento de Movilidad de la Diputación es totalmente consciente de ello y en consecuencia está actuando. Como decía Rafael al principio, la cogobernanza real va a ser un elemento clave en esta visión, ¿no?, integral de la movilidad. Creo que, a través de las distintas ponencias, como por ejemplo la visión que nos ha aportado María José de todas estas experiencias innovadoras, transformadoras que se están llevando a cabo en Europa, en distintas ciudades, que pueden servir de ejemplo, de aprendizaje para poder aplicar aquello que ha funcionado a raíz de esta pandemia y que pueden ser medidas o proyectos que pueden extrapolarse aplicados en pequeña escala
como la nuestra, pues en Guipúzcoa, pues pueden dar buenos resultados, ¿no? Pues creo que las ciudades y, en este caso, el tejido urbano que hay en Guipúzcoa, pues bueno, a través de todas estas redes ciclables que se están construyendo y que van a posibilitar pues esta redistribución y movilidad sostenible que estamos que se ha comentado, pues bueno, que vamos por buen camino, ¿no? Se ha dicho que todavía hay muchos retos, hay mucho por hacer y creo que bueno, pues esta oportunidad de cambio hay que cogerlo, hay que apostar y bueno, pues es esa valentía y esa ambición que debe estar presente más que nunca por parte de las instituciones para que todos los ciudadanos no nos quedemos con esas ganas de teníamos esa oportunidad y no se ha hecho el cambio. Creo que bueno, claves como las que ha compartido Manu de indispensable cambiar las actitudes y la visión cultural del vehículo privado como, ¿no?, como un derecho, ¿no? Pues vamos a hay que tomar medidas radicales y bueno, pues reducir drásticamente el número de vehículos creo que va a ser clave en este cambio. Bueno, creo que se han dado, bueno, pues claves como la brecha de género, bueno, pues estas visiones desde el punto de vista de las usuarias ciclistas, creo que esa percepción de la seguridad también ha sido clave, es un elemento que va unido mucho a las infraestructuras, a la percepción y que va a favorecer esos trayectos cortos, que muchas veces ahí es donde se está fallando. Entonces, bueno, pues sin más, creo que estamos ante un momento de revolución, un momento donde las cosas, si se hacen bien, planificadas y con cabeza, ¿no?, medibles, con objetivos claros y concisos, pues el objetivo va a estar, bueno, pues un poco más cerca. Al fin y al cabo, todo esto, ¿no?, va a repercutir en el bienestar de los ciudadanos, vamos a poder vivir mejor, todo esto, ¿no?, es una cadena. Entonces, bueno, pues desde el turismo, ¿no?, aquellos que nos visitan y cada vez son más, ¿no?, ¿cuántas personas, desde Europa sobre todo, eligen la bicicleta como medio de transporte en sus desplazamientos, en sus viajes? Entonces, bueno, pues qué mejor que tener a una ciudadanía con una buena red y un buen planeamiento de movilidad, que todo eso, bueno, pues aquellos que nos visitan lo recogerán y lo recibirán con gratitud y bueno, lo sabrán apreciar. O sea que, bueno, no me voy a extender mucho más. Creo que ha sido una jornada donde se han quedado muchos hilos con los que se van a poder tejer bueno, las próximas jornadas. Creo que hay material suficiente para seguir proponiendo este tipo de eventos y bueno, pues una vez más, gracias a todos por venir y a aquellos que están siguiendo la jornada por streaming. Eskerrik asko. Bien. Eta honen beste amaitu behar dugu, eta azken hitzak Ander Iturrirenak izango dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun zuzendaria da bera, sailak antolatu du lehen aldiz jardunaldi hau, eta berak esango digu. Esan beharrekoa, aurrera. Bueno, para cerrar esta primera jornada de la bicicleta, bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos los que habéis participado, ya sea online, en streaming, o a los que os habéis podido acercar aquí presencialmente, y por supuesto también a los ponentes que habéis formado parte de las diferentes mesas que ha habido, ¿no?
Daros las gracias por esta jornada en la que hemos podido compartir distintas perspectivas sobre la movilidad sostenible desde diferentes puntos de vista, ya sea la más institucional, la de las asociaciones o la de profesionales, como hemos tenido, que nos han aportado una visión más general y más, más de perspectivas de futuro de modas en Europa también, ¿no? Y también celebrar que hemos compartido bastantes reflexiones que han sido conjuntas, ¿no? Y que al final todo se trata en el que la movilidad a futuro, lo que concebimos, tiende a ser una movilidad más verde, más sostenible y más segura también, ¿no? Entonces, todos estamos en ese trabajo de dirigirnos cada vez más a una economía más descarbonizada y de lucha con el cambio climático para hacer nuestras ciudades más amables y accesibles y para mejorar, en definitiva, la calidad de vida de la ciudadanía. Así que esperemos continuar con esta labor. Nosotros de las instituciones es en lo que estamos y os emplazo a compartir nuevamente nuevas experiencias en futuras jornadas. Así que eskerrik asko a todos por asistir y hasta la próxima. Eskerrik asko guztioi honenbeste zauxe. Lehen jardunaldi hauek eman dute. Hortxe gelditu zaizkigu arimuturrak eta josten saiatuko gara eta josten segituko dugu. Seguiremos aportando, recibiendo, recogiendo e integrando. Como se ha dicho a lo largo de toda la mañana, no es labor de un único agente, sino de todos y cada uno de los agentes de manera coordinada, siguiendo una misma visión, siguiendo una misma ambición, cuestionándonos y sin tener miedo a cuestionarnos todavía un poquito más, porque es momento de pensar con los pies y de aprovechar también el viento de cambio. Viene a favor de seguir pedaleando por un futuro mucho más conectado, mucho más sostenible, en el que las personas, como no puede ser de otra manera, seguiremos estando en el centro. Muchísimas gracias a la Diputación por ofrecernos la oportunidad de pensar en voz alta y de compartir estos pensamientos. Eso siempre es una gozada. Eskerrik asko baita ere, bestaldetik, gurekin bat izan zareten hoy, ikusi ez, baino sentitu zaituztegu hemen. Lo que no vamos a poder compartir es el tradicional café, después de una jornada como esta, cuestiones de la pandemia. No va a ser ordenado, pero por lo menos la cafetería abajo está abierta, o sea que creo que puede ser un momento para que nos crucemos guardando las distancias que hay que guardar, por supuesto, pero también la manera de seguir charlando un poquito. Eskerrik asko guztioi eta hurrengora arte.